El universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto y roquea conmigo. Le agarra los huevos también. Y caballeros, está con nosotros la Cotorrisa y Alex Lora, la concha de madre. ¡Mamá! ¡Ponle play! ¡Está saliendo el tri ahorita, mami! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya, ya puedo, este, no, fallecer! De sí, no. Ya no, vamos a quedar en el plato así. ¡No, no la chingues! ¡No, yo la chingues! Yo quería ver a Chuponcito sin maquillaje. Sí. Y además conocer a Alex Lora y además... Sin maquillaje. Sí, no, y Alex Lora, pero es que Alex Lora es como te, la esencia es México. Sí. Es México. Es el rock and roll, güey. Es el rock and roll. Sí, 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 no hay más, no hay más. Perdón todos los demás al chile. No, no, no. Sí, al chile son basura todos ustedes. No se ofendan, no, no, es rock and roll, rock and roll es... No, no, el rock and roll, qué chingón. Saludos, Andy Villegas, primer persona que llegó a este stream, que sepas que fuiste la primera persona en conectarte hoy. Y quiero saludar, primero que nada, la bienvenida a mi querido Mahmoud Alamolé. Está Ricardo Pérez, con de la Cotorrisa. Bienvenido, hermanito. El señor Sloboski de la Cotorrisa. Y el rock and roll hecho personas. Damas y caballeros, saluden. El maestro Alex Lora, carajo. Mamá con la grabadora. ¡No! Aquí, aquí. ¡Eyaculó! ¡Eyaculó! Yo eyaculé ahorita cuando me sí, fui. Sí, güey. Es cuando sale bueno, a reducir. Que se me dé. Cuando sale a reducir. Échame un sol en la cara. Ah. Pero no termines ya, el llame, ¿no? En el éxtasis sale a relucir ahí la lechita. Maestro, qué gusto tenerlo aquí en su casa. Un honor para mí. ¿A qué debemos el honor? Pues es que venimos a hacer la tocada del 55 aniversario del Tri. Entonces vamos a estar ahora el jueves en la arena de la ciudad de Monterrey, la Arena Monterrey. La Arena Monterrey. Y tenemos invitados muy prendidos, principalmente el público, que es el próximo invitado, que ha rocarroleado con el Tri durante 55 años. 55 años, desde maestro. Las primeras tocadas, bueno, acá en Monterrey hace un chingo de años, pero desde las primeras tocadas en la Monumental, en el Estadio de los Tigres, en el río Nilo, en... Cuando todavía estaba mal visto y prohibido, ¿no? Underground. Tocado, sí. Sí. ¿Dónde era el río Nilo? Perdón. El río Nilo era en Guadalajara. No, sí, aquí no. También. Aquí también había. ¿Tenemos un río Nilo? Pues sí. Es que todos nos lo copiamos, güey. No me extraña. Sí, huevo, aquí hubo. Venimos un par de veces. La fe. Tenemos un chinga Nuevo León, güey. Sí, iba con la don fe. Rómulo Lozano, ¿se acuerda? A huevo, sí. Me aventé una rola ahí con él. Sí. Esa. ¿Cuál? La gallina turleca. La de. Oye, cantinero, sírvame otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Óigame, señor, yo a usted nada le puedo servir. Pues que es ley seca, ¿o qué? Este manicomio no tiene servicio de bar. Entonces los loquitos no podemos chuparnos en ojetes. Y no soy cantinero, soy el loquero de ese hospital. ¿Qué tragedia? Como bien dice el maestro, que no dejen chupar a los locos, porque si alguien la sabe chupar, güey. Son los locos. Son las locas, güey. No. Son. ¿Qué? Pero ese es el pedo, que esa rola fue tocada, pero en su programa del maestro
con bajo sexto, con acordeón. No, regiomontano. Yo solo conozco a Camilo Sexto. No, este es más chaparra, es como la versión enana. Está en YouTube y todo, ¿eh? Esa madre. Eran los regiomontanos ya, digo, desaparecidos, pero tocaron con acordeón. Eran de las primeras que hacían esas colaboraciones en que ahorita dicen, oye, que norteño, eso se hizo así, el trío hizo así, chiquito. No vengas con mamadas. Pero es que, a ver. El mismo maestro me dijo, a ver, avéntate una rola con ellos. Le digo, no, pues es que la lira de ellos es diferente. Y te, no, eres culero, tú no sabes. Y la chica, le digo, pues a ver, dale. Y la chica, ya nos la aventamos ahí. Quedó de poca madre. Te digo, hasta la fecha la pasan en YouTube y un chingo de bandas se ha conectado. Te iba a decir, ya hicieron todo. O sea, me acuerdo, también hicieron el Tri Sinfónico. ¿Fue para los 30 años? Los 30 años. Cuando iba a hacer eso, mi domadora me dijo, es que son 30 años, hay que hacer una tocada extraordinaria, algo muy cabrón, porque pues son 30 años, hay que hacer una tocada con orquesta sinfónica. Le dije, no, chingues, pues ahora sí que nos van a, bueno, a mentar la madre siempre, ¿no? Siempre. Sí. Pero o sea, la banda se va a decepcionar y la chingada. No, pero fue, o sea, el disco más vendido del Tri. Sin pedos. Es el disco con la sinfónica. Es que es un discazo. Fue en vivo la grabación, aparte. Y en la cárcel de Santa Marta. Esos tres discos han vendido y siguen vendiendo también. Yo me acuerdo mucho de ese disco. Digo, me imagino el riesgo que fue para ustedes como banda, como grupo, porque la orquesta empezó a tocar ellos primero. Se avientan ahí unas cuando muy fue lindas. Cuando deja quitarme estas adelante. Manos porque me las pongo y no sé qué tienes chingadas, me las pongo y puro pinche marihuana veo, cabrón. Me las quito. Y lo peor es que me las quito y sigo viendo. Siguen igual. Igual. Y se ven peor. Pero qué bueno que nada más dijo marihuana. Marihuana sin jota. El maestro Díaz Muñoz, el director y yo, le dijimos a las chavas, sobre todo, ¿no? Las que tocaban la cuerda y la chingada, si no nos mentan la madre y nos gritan culeros, culeros, quiere decir que no les estamos causando ningún impacto, ¿no? Ok. Y entonces ellas se quedaban viendo así entre ellas y nos veían así como si esos pendejos nos quieren espantar. No, y empezandito. Entonces cuando empieza la tocada y no, pues recibamos a la orquesta FM, que fue un híbrido que formó el maestro con elementos de la Sinfónica Nacional, de la Universidad, de la de Bellas Artes, los junto. Entonces cuando empiezan y entran con la introducción de la rola de la Virgencita, como un minuto y medio de pura puta, la raza ya se... ¡Huevón! Histórico, cabrón. Sí, ok. Vamos a hacer una pausita porque se cayó el internet. La concha de su madre, ¿eh? Fue de motos. Y así se puede ganar el Aveo 2023. ¿Podrá usted participar para la rifa de... ¿Qué? Ah, chingado. Así puede usted participar para la rifa de la serenata de Alex Lora, pero si no escuchó las bases, pues ni modo. Sí, una, así como te llevas la experiencia. Una disculpa para... Se nos cayó el internet. También queremos mandarle un saludo a los deudos de las familias de... Bueno, dicen que trabajaban aquí. Yo no sé de quiénes me hablan, ¿verdad? Pero déjenme ahí su gafetito, ¿no? Sí, da, ahí luego sale el video de cuando quieren entrar. Pero estábamos platicando. Platicamos cosas bien chingonas. Qué pena que no estuvieron. Sí. Qué pena. Bien chida, la verdad. Me da un chingo de coraje y no vamos a volver a hablar de eso. Y así sucedió a Vándaro realmente. Sí. La verdad sobre Vándaro. La verdadera historia. Salió, lo que acaba de decir, ni en Netflix. No salió ni en Netflix. La verdadera historia, ¿cómo fue? Sí. Una disculpa, maestro. Maestro, quisiera decirle, nunca nos había pasado nada. No, siempre la cagan. Bueno, yo siempre la cago. No. ¿Erizo, pedo, qué? Porque cuando te pones pedo, ¿qué pasa? La cagas. A huevo la cagas. Sí. Cuando, a ver. Pero yo, aunque no esté pedo, siempre la cago. Pero esa es un himno, esa rola. O sea, a ver. Dedíquesela al crew. Sí, cuando te pones pedo, a huevo la cagas. ¿Cómo dice? Cuando te pones pedo, ¿qué pasa? A huevo la cagas. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Eres un pendejo cuando estás erizo, pero ya pedo eres un mamador, oye, no. Mejor lo agarres la jarra. ¿Por qué te pones muy idiota? ¿Y qué pasa? A huevo la cagas.
Y andando pedo, ya sabemos cómo eres. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? Oye, no. Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota. Y a huevo la cagas. No sabes qué pasó con tu dinero. Y al otro día te duele el agujero. Oye, no. Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota y a huevo la cagas. Y viene la parte romántica que dice: ya ni te acuerdas de lo que pasó, y te metieron el pipí por el popó. Oye, no. Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota. Y a huevo la cagas. Y si tomas mezcal, pues la vas a cagar. Si tomas tequila, te pones muy mamila. Si tomas cerveza, te la dejo ir bien tiesa. Y si tomas modelo, te pones muy lelo. Si tomas corona, la riata no te funciona. Si tomas tecate, te coge tu cuate. Y es que te pones pedo y a huevo la cagas. ¿Cómo dice la raza? Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Cántenos los corro. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Como si no nos fueran a correr, güey. Sí. No. Es un himno. Los otros cantando, no, van a correr, no, sí, van a correr. Sí, van a correr. Y así, a huevo la cagas. Aquí trabajaba. Aquí trabajaba. Hubo un concierto, digo, de los miles de conciertos que han dado, que se me hace para mí la mejor manera de regresar hacia el Angkor. Para los del Conalep, cuando el músico ya terminó el concierto, pero la gente está tan embravecida, sigue aplaudiendo y gritando, el grupo, el cantante regresa al escenario a tirar una o dos rolas más, eso se le llama Angkor. Y hubo un speech del maestro Alex Lora aquí presenta que a mí me pareció lo más chingón del universo, que se volvió un chiste local en mi familia. Porque ya se habían ido y la gente estaba... ¡Ay, otra! ¡Otra! Y regresa el maestro, toma el micrófono. Pues nosotros ya nos íbamos a ir a la verga. Pero estoy en el camerino y me dicen, ¿qué hablan estos pendejos? Y pues ahí les va otra. ¿No? Y la gente... Y dije, yo quiero eso, güey. Si éramos nosotros. Quiero poder decirles pendejos. Y que se emocionen, güey. Oh, una genialidad. Entonces, en la familia se hizo el de, no, pues nosotros la verdad ya nos íbamos. Con estos pendejos. Pero sentirme con estos pendejos. Pero padre, estamos en misa. Sí, sí. Pero ahora lo que es muy común, la raza, primero nos pide otra rola. Pero entonces pasa un ratito y entonces empiezan a gritar, ¡culeros, culeros! Entonces ya digo, no, pues estaba ya refrescándome el yoyo allá atrás con un hielito, pero empecé a ver que gritaban, ¿cómo gritaban? Y todos, ¡culeros, culeros! Eso fue lo que oí, por eso les dije, estos pendejos, ¡vamos otra vez! Nos están llamando aquí, ¡culeros! Que no, qué bonito. Hablando de culeros, queremos invitar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. Padrino, ¿cómo están, güey? Todo chido. Perdóname, es que fue el cue perfecto. No fue perfecto, Carlitos. ¿Qué nos traes para esta noche para cenar? Está Alex Lora y la cotorriza, güey. No los hagas quedar mal. Ay, cabrón. No, traemos un elotito estilo regio. ¿Qué te estoy diciendo? Sí, ¿qué te acabo de decir? Traemos una sopa, güey. Soy un cocinero. Espérate para el plato fuerte, güey. No, no. Es un elote que va a traer mantequilla, salsa de chetos,
Salsa de papitas. Salsa de cheto, qué chingón. Salsa de papitas picositas, queso cotija y un chicharroncito queso arriba. Queso cotija no es el que se llama. Wow, y de segundo tiempo es una papa asada, pero trae bites de tocino, queso, mantequilla, crema y arriba queso. Wow, qué chingón. Y una mezcla de quesos amarillo, blanco y verdes y todo. Y arriba carnita asada. ¿Traes queso inglés? También. Es el queso que se hace en las ingles. Sí, el queso fly, el queso fly. Ahorita con y para rematar, para que nos dé ahí. Y para rematar, algo de azul turquesa y cheesecake. Y también traemos pay de churro. ¿Pay de churro? O sin pay. Pay de churro o sin pay, como quieran. Si quieres, dame el puro churro. El puro churro. Ustedes dicen. No, pues gracias, Fabián. Pues esperamos acá para echarnos un. En corto, ahorita les aplausos, aplausos. De tomar, tenemos limonadita. Ah, de tomar tenemos. Limonada, coca en bolsa y. ¿Coca en bolsa? Coca en bolsa. Ah, pero no, de refresco. Sí, no, de. Al estilo Ciudad Neza. Al estilo Ciudad Neza, sí, es la chela en bolsa. Y lo que ustedes quieran. Cuento cagallinas. Sí, yo. Quiero bailar y que se me. Yo me chingo un little fuck, un carajillo. Un carajillo. Yo también. Ay, qué feo. Tres. Ya ando yo a los mecates haciendo eyacular la guitarra. Ya le quería hacer su chacetita, pero. Sí, limonada. Limonada. Sí, también. Yo traigo una coca en bolsa, pero Lice, sí. Ok. Maestro, ¿quiere algo de tomar? Acá tengo un cafecito. Ah, perfecto, un cafecito. Chingo. Un yo café un de hoy. Little fuck. That's it. Y una limonada, por favor. Ya está. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, hermano. El aplauso para allá, Monterrey. Que se va el cocinero y se escucha que se cae de ahí. ¿Saben que el otro no va a haber? Todo quemado de la cara. Siempre cuando estás en un 15 años es que se escucha que entran los meseros a la cocina y que se cae el aire. La sopa, se va a tardar tantito. Va a demorar un poquito más la sopa. ¿Quién se metió en el regazo? Que alcanzas a ver a alguien soplándole a la papa. ¿Te parece, compadre? No. Qué mal pedo. ¿Cuál fue, mi querido Ricardo Pérez, la primera canción que tú recuerdas que escuchaste del Tri? ¿Te acuerdas del momento, tu edad, dónde estabas? Yo creo que debe de haber sido la terminal de la ADO. Sí. Ok. O las piedras rodantes. Yo esa. Que pues esa, la nueva, esa para. Pues es que tú estás más chavo. Es que sí, yo sí, o sea, es creo, 90 y algo, piedras rodantes. O sea, yo 95, a partir de que empecé a escuchar música, ya había una buena selección de canciones, sí, del Tri. O sea, como que no me tocó el sí, pues, ¿qué año eres, güey? Yo nací en el 94. No, no te mamaste, güey. Pero sabes que él fue a Mándaro, pero en los huevos de su papá. Sí. A mí me hicieron en la banda. Del abuelo. Y vivía con la angustia de que su jefe no le fuera a jalar el cuello al. Pero lo que es muy cabrón. Ya me cayeron. Es muy cabrón. Que rolas que inventé hace 50 años, como Oye Cantinero, Abuso de Autoridad, ADO, No le hagas caso a tus papás, Apriétame más, Que vive el rock and roll, Santa Marta, Chavo de Onda. Los chavitos, ahorita se va a comprobar el jueves ahí en la Arena Monterrey, se la saben mejor que yo, cabrón. Y aparte, ellos pues piensan que las acabo de inventar hace 15 días. Sí, pero no saben que tienen. Sí. Llegan los niños, ¿ya conoces este chavo? Sí, esta nueva banda. No mames, es algo muy cabrón. Sí, tú es lobo, ¿cuál fue la primera que te acuerdas? Las piedras. Piedra rodante. Sí. Yo me acuerdo, iba en el coche con mi mamá. Y le estaba cantando a mi mamá y dije, está verguísima esta canción. Está bien loca. Sí. Y es inevitable. Ventémonosla, porque mi mamá, ya se me paró, güey. Mamá, qué buena sección te sacaste, Franco. Mamá, pídele una copia de lo de su videocasetera. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate,
y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Que se oiga la raza con huevos. Wow. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. ¡Concha de tu madre! ¡Qué corazo! ¡Qué corazo! No. Y chingo a mi madre si cuando la han cantado solos, así en tu casa, en tu coche, en la regadera, hacen su voz de Alex Lora. Sí, claro. Y vuelves a decir, ¿qué voz, cabrón? Es sí, que sí, qué sí. voz. ¿Qué haces? ¿Cómo le? Ay, yo a la mitad ya se me desplomó la ¿Cómo no se desgarra? ¡Las piedras! Y dices, justo le estaba preguntando, porque la verdad, o sea, hay cantantes que sí han descuidado la voz o por cuestiones ajenas a no cuidársela, la han perdido, ¿no? Miguel Bosé, José José, pero mantener así la voz. Acaba con esa, acaba la voz, güey. Sí, güey. Veo un patrón ahí, güey. Lo que pasa es que... Chécale si José Joel también se consigue. Es Lore. Lore. Decía que José José perdió la voz, pero jugando con cubilete. Debes estar tomando agua cuando estás gritando, tomando... Yo, por eso ahorita cafecito, porque estamos aquí a toda madre. Sí se cuida muy machina, garganta. Normalmente, si le meto el cafecito en tocada, pues está cabrón, se te reseca la garganta bien, cabrón. ¿Qué toma en un concierto? De agua. Agua, ¿no? Agüita, es que agüita, sí, agüita. Agua. Yo esperaba que era así como sangre de bebé. Igual. Sí. Sí. Una, sí. Cosa, una paloma. Sí. Normalmente no lo critico, pero he conocido mucho del regional mexicano que siguen a tener problemas de nódulos. De, sí, y con los rockeros no. O sea, yo no, bueno, no sabía yo la de moda, que... Güey. Axl Rose ¿qué? Ya se desgració la voz. O sea, Axl Rose ahorita lo escuchas, parece señora en karaoke, güey. Pero no. Sí, parece una señora, güey. Oye, parece una señora. Pero sin escucharlo. Este, Daisy dice, este, San Jose, ¿no? Brian Johnson, la voz también la tiene rasposa y siempre la tuvo así hasta... Siempre la tuvo así. O sea, nunca andaba, oye, fui a Guadalajara a operar. No, o Rosa. Rosa la rasposa, güey. Rosa la rasposa. Siempre la tuvo igual, güey. Sí, pero porque el rock... Algo pues, tiene. Algo sí. tiene. O sea, tiene su elemento de fuente de la juventud. Cuando ves a los rockeros bueno. de toda la vida que dices, no mames, están perfectos y a mí ya me truena la rodilla. Mick Jagger, güey. No, y luego ves a tu tío, el abogado, güey, que está empinadísimo a sus 55 años. Sí, güey. Oye, ¿qué es este, güey? Qué impresionante. El rock, o sea, ¿cómo? Es la fuente de la eterna juventud. Ves a Mick Jagger todavía teniendo hijos. O sea, por eso yo les recomiendo que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. Ya, huevo. Porque esa es la fuente de la eterna juventud. Tómenlas tres veces al día después de comer y así nunca van a envejecer y por siempre jóvenes se van a mantener. Así que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. ¡Ah, qué chingo! Wow, es que es cierto, güey. ¿No has dicho tu primer canción que escuchaste del Tri? No, fíjate, me daba mucha risa porque estaba más morro y escuchaba la del ADO, pero yo no sabía que ADO era una marca, o sea, de unas de cañones. Sí. Y yo decía, ADO, ¿qué será? ¿Qué será eso? Y yo antes de eso, de que todavía no estoy de internet, ¿qué tío, qué es ADO? Sí, porque es que es el ADO. No, sí, de que... No que tu tío te dice, es como el lujo. Sí, sí. Pero yo de que... Y hasta que, bueno, obviamente tomé una ADO un día. Y dije, creo que eres. Aquí estaba. Sí, aquí estaba. De aquí somos. Y como no sabes ni qué es, lo estás pidiendo imposible para tu cumpleaños. No estar en esa terminal y pensar en esa rola. Claro, claro. No. Sí, sí, imposible. Sí, a huevo. ¿Y sabes cómo se han de haber ardido los de las otras compañías, güey? Sí, los de Pullman de Morelos. ¿Qué estaban dijiste? Bien estoy en la terminal de Pullman de Morelos, oye. ¿Qué pedo con la tapo? Noreste, ¿verdad? La del noreste. También es el noreste, chingada madre. No, pues qué buena publicidad, güey. El comercial más largo de la historia. Sí, sí, pero es una bueno. rola de culto. ¿Eh? ¿Alguna vez conoció sí, a Dueño? Se canta en todos los bares. ¿Nunca le habló a Deo? Pues algunas veces que llegó a ver tocada, mi domadora consiguió que nos pusieran el ADO para que nos llevara. Y nice. Chingada, muchísimas gracias, Carlos. No, lo de, pero no se de ver llegar al Tri en un ADO es una joya. Güey, de ver no llamarse los camiones, no, los camiones mochan, el Tri. No, sí. No se mochan. Sí, güey, como los camiones del Lora, güey. Sí, güey, el camión Alex Lora.
Yo no, imagino, no se mocha. Don Adeo, Gutiérrez, así. Sí, güey. Don Adeo Gutiérrez. Se llama Aldo Domínguez, Donaldo Domínguez Ortiz. Aldo Domínguez Ortiz. Sí, sí, sí. Domínguez Ortiz. ¿Cuál fue tu rola que la ¿Sabes qué? Mi señor padre, que en paz descanse, siempre fue muy fan del Tri. Este momento es especial para mí, muy cabrón, ¿eh? Porque él me enseñó que antes se llamaba Three Souls on My Mind. Sí, sí. Entonces tenía un cassette grabado, mi papá, donde venían dos rolas. No le quiero echar mentiras con el nombre de la canción porque nunca supe cómo se llamaban, pero una decía cómo eran las mujeres en el Distrito Federal. Ah, no les gusta nada. Federal, si no les gusta. No, que la vas a cantar, no me jodas. No les gusta el rock. De todo se quejan. Y su ídolo es Tom Jones. Así son las viejas en el Distrito Federal. No, amigo, gracias, maestro. Qué chido. Sí, esa. Toca fibra. Sí, güey. Y una que decía. Y las tocadas de rock. Ya no las quiere. Abuso de autoridad. Ya solo va a poder tocar. El hijo de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Wow. No. Bueno, esas son las primeras que escuché. Perdón. Y dice Franco, y había una de Gualberto Castro que escuchaba mi papá. No nos importa. Gracias. No, pues esas rolas tienen 52, 53 años. No, de otras no las escuché en el 87. Bueno, tu papá tenía ese cassette. Sí, era un cassette. Venían esas dos rolas y venían. O sea, ya ves cómo antes hacías cassettes que traían. Tu popurrí. Sí, no sé, traían la de Chespirito. Sí, o sea, de repente estaba un jingle que te gustó de un comercial, ¿no? Y luego de repente una grabación de tus papás, güey, de que a ver, dime que soy un policía. Tú, ¡no, papá! ¿Qué te llamas eso? Sí, o sea, sí eran audios peligrosos, pero me acuerdo mucho de esas canciones y. Era el jefe, era el tipo así, el güey que si decías el Tri, se soltaba el dato curioso, ¿no? ¿Sabías que antes se llamaban? No, y que después lo cambiaron porque la banda no sabíamos ni pronunciarlo, güey. No, y la raza nos puso el Tri, o sea, de la raza decía, vamos a la tocada del Tri, me sé la rola del Tri, fui al concierto del Tri, chingue su madre el cantante del Tri. Pero siempre el Tri. Pero usted sí lo alimenta la mentada de madre, ¿no? La claro, pide en el escenario. Claro, de hecho cuando pasa ya tiempo, llevamos tocando, me siento mal porque creo que la raza ya no me quiere. Ya llevamos un chingo de tiempo tocando y no me han mentado la madre. Es una joya eso. Entonces ya todo, chinga tu madre, gracias, yo también los quiero mucho. O cuando empiezan con el culero, qué bonito se oyen esos cánticos gregorianos. Pero maestro, yo le quería preguntar, ¿cómo le hacía el rock en esos tiempos? Porque no había esa apertura como ahorita con la política. Porque el rockero se metía en problemas. O sea, cuando fue el Festival de Avándaro, pues el gobierno se espantó. Dijo, no manches, 500,000 cabrones ahí. Dijo, no vaya a ser que estos güeyes cuando estén ahí reunidos llegue un cabrón y le diga, vámonos sobre Palacio Nacional. Muere el mal gobierno y la anarquía, ¿va? ¿No le dieron ganas en algún momento cuando estás en micrófono y vete a ver a 500,000 de personas y te están chupando? ¿No te llegó esa sensación? No le llegó, perdóneme, esa sensación de, puta, lo que les diga lo van a hacer. A ver, hijos de su puta madre, vamos a buscar a este cabrón que me la debe desde la primera. O sea, puede ser lo que quieras. Vamos a putear a Esteban de segundo mes. Sí, güey, ¿sabes? Me va a dar una cabrera, el poder, güey, o sea. Medio millón de personas. Es que sí, yo creo que cualquier gobierno se asustaría. Oye, ¿tienen esa potencia con la gente? Entonces vino la represión bien cabrona para el rock and roll. O sea, esa época de fines del 71 para mediados de los 80, cuando llegó el movimiento de rock en tu idioma, pues el ser rock and rollero era casi como ser un narcosatánico, ¿va? Y las tocadas eran en los hoyos funkis que bautizara el maestro Parménides García Saldaña, pionero del periodismo musical. Y abuelo de Alan Saldaña. Junto con el maestro José Agustín, son los pioneros del periodismo musical, no solamente rock and rollero, sino musical. Entonces, pues durante esa época estaba cabrón sobrevivir como rock and rollero. Y las tocadas pues eran en, ahora sí que en lugares, abajo, tocabas en el suelo, o sea, tocabas en el suelo y la raza que estaba aquí se sentaba y ya los de allá estaban bailando, ¿no? Pero
La raza 60. Y era en la época del amor y paz. Era otro pedo. ¿Se cobraban en ese entonces? Claro, sí. Ok. Estaban de a 10 pesos, 15 pesos. La entrada. Pero sí era común que llegara la policía a bajarlos. O sea, sí era muy común en ese momento, ¿no? O sea, venían con el miedo. Cuando ya eran las tocadas de Hoyo Funk y eso, uh-huh. y llegaba un buen de banda, sí, hubo varias veces que sí. llegaba la tira y cargaba con la raza, con uh-huh. todos. Cerraban el lugar y se quedaban los instrumentos adentro y había que esperar 2-3 días para que abrieran para poder sacar las cosas. Pero, si no me equivoco, Avándaro fue Saldo Blanco, ¿no? No hubo nada que lamentar. O sea, todavía hubieron hasta muertos cuando fue Queen a Puebla, pero en Avándaro que hubiera parecido que era más caos y mucha más gente, uh-huh. Saldo Blanco. No, porque era... Bueno, ya cuando fue Queen ya era más punk el rock and roll, uh-huh. la raza. Pero cuando fue en Avándaro la época, fue el éxtasis del hipismo sí. en México. Lo que sí, a ver, era 500,000 de personas... Y de ahí nacieron 2 millones más, güey. Ah, sí, no, güey. Y nacieron pachecos, güey. Sí, güey. Bebés con ojos rojos, sí, güey. Claro, sí. Pensaron sí. que eran vampiros. Ay, no. Ay, cabrón. Matuchapa era después de mi mamá de Michoacán. Se... Toda una generación. Yo nací en Toluca. Sí, sí, sí. Fue toda una generación de bebés de, ay, es bien risueño. Sí. Todo le da risa. Sí, todo le da risa. Come y duerme. Come y duerme. Y en la onda de los medios también, ¿cómo era el rock en ese entonces de que los medios, pues Televisa, hablándonos así, pues no creo que a Azcárraga le gustaba que siempre... No, pues ¿cómo crees? Todo era... Esos son unos malos. Son ojetes, sí. No, no, es más, espacio. Había una orden oficial para el radio. No me toquen. No toquen la música del Tri porque les cancelamos su pinche estación. Ay, cabrón. Órale. Sí, no, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible que con todo eso en contra... se vuelvan la banda más emblemática de rock mexicano? Porque a nivel subterráneo siempre mantuvimos prendida la flama del rock and roll y aparte mi domadora, que es la que hace todo, yo nada más doy de gritos y digo pendejadas, empezó a hacer tocadas. Empezó a hacer tocadas acá en lugares más a toda madre, ya con un escenario, ya con baño. Ya con bocina. Ya con un equipo más a toda madre. El día de la mujer rock and rollera, el día del rock and rollero mexicano, tocadas así que ya empezó a dignificar al rock and roll durante la época de la represión cabrona, ¿no? Sí, porque lo poco que había en la prensa era para atacar, ¿no? Claro. La única exposición que les daban eran estos drogadictos, claro, estos culeros. No, oye, pero de alguna manera, tú como fan, como un joven que quiere escuchar música nueva, ves el periodicazo y dices, ¿qué son unos drogadictos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No me dicen que son parte de lo prohibido, de lo que no pueden eso, poner? Eso es algo muy cabrón, sí, siempre... Pues lo prohibido es lo que más te provoca. Claro, y más a los jóvenes. Y mientras más calabaza te avienten, más tentación te da. Sí, y quiero comentar algo porque el maestro siempre se ha referido a su domadora. Siempre le ha dado ese lugar. ¿Cuántos años ya de estar juntos? 52 de novios. Precisamente ahí en Avándaro nos flechamos. ¡No! Wow. ¿Ahí se conocieron? En el Woodstock mexicano, huevo, y tenemos 43 de casados y 52 de novios. ¡Ay, wow! Y los que tomen eso, hijos de su puta madre, ¿eh? Que se avientan 2 meses de noviazgo y andan chupando, no sé qué. Miren eso. Sí, que 52 años, güey. Es que me habló feo. No mames. Oiga... Es que lo digo yo con respeto. Una lesión la... cabrón. Oye, ¿y traes a tu chava? Y digo, no, güey, ella me trae a mí. ¿Qué tan difícil era grabar un disco? También, no, porque pues... también estaba pues el bolero, lo pop, en ese entonces, que una banda de rock le pudiera una disquera grabar, era muy difícil, no les gustaba. Pues ya posteriormente ya no había tanta falla. Okay. Pero originalmente cuando por primera vez fuimos a Orfeón, uh-huh. era un cuarto y había un micrófono arriba. Y dices, a ver, pues ármense aquí, toquen algo. No, ya toca. ¿Sabes qué? El güey que grita, acércate ahí, güey, porque me das el micrófono, grítale para allá y la chinga. Y la batería ganla más para allá porque se oye mucho y la chinga. ¿Así ecualizaban? Era un pinche micrófono en el techo. En discos Orfeón en aquella época. ¿Y todo se hacía de una? Sí, una sola. Bueno, se equivocaba un cabrón y ya se chingó todo. ¿Otra vez porque tú? Otra vez todo, o sea, volverlo a hacer. El del bajo así ya al final. ¡Ah, verga, perdón! Y ahí, no, y era de que, ¿sabes qué? Me cagué ahí en esa parte, ¿sabes qué? No se nota. Y así déjalo. Guau, wow, es que sí, claro.
Aparte era muchísimo más tardado el sentarte a armar toda una pieza. Era un pedo, porque aparte había un cabrón que decía, el típico güey chingón ahí que decía, no, es que aquí en esta madre, esta agujita está tocando ya lo rojo, está distorsionando esto, güey, bájale, cabrón. Por ejemplo, cuando grabamos de los primeros discos, ese que trae la de Oye Cantinero y que vive el rock and roll y la chingada, cuando lo grabamos, dije que a toda madre y la chingada, y pues con la lira distorsionada y la chingada, ¿me entiendes? Y puta, cuando salió, pues se oía. ¿Está con dar esta bocinita, Se oía. Está bien chingona. Muchas entonces, pues, ahí estábamos esperando la pinche distorsión y la pinche voz acá, aguardientosa y la chica. Y el típico güey llegó cuando oyó y le bajó ahí para que no distorsionara. Entonces, pues, oye, sí se oye, pero no como... No como nos, debería. Como nosotros lo hicimos. Pensábamos que se iba a oír los tamborazos, la distorsión. Y se oye, pues, muy light el pedo. Claro que las rolas lo levantan y vale la pena. Claro. Pero, pues, sí, se estaba muy cabrón. Se acaba escuchando como jazz, ¿no? Estoy esperando mi camión en la terminal del Atebol. ¿Dónde está la guardientosa? Pero ¿sabes qué pasaba? Nosotros, por ejemplo, ese disco, el Three Souls, que son puras rolas en inglés, que trae Déjame Nadar y I'm Gonna Be Father, Anfetamine, todas esas. Entrábamos a grabar a las 8 de la noche. Y salíamos a las 8 de la mañana. ¡A la madre! Era el momento cuando no había, no estaban los de la compañía de discos Cisne. Entonces entrábamos y le metían candadazo por fuera, o sea, aunque quisieras no te podías salir. Entonces grabábamos toda la noche y ya el otro día cuando llegaban a trabajar, pues, abrían para que entraran aquellos güeyes y es cuando salíamos nosotros. Todos esos discos. Si los si oyes ese disco, puta. Oye, es así como está el ácido, cabrón. Porque nos, para esas pinches grabaciones pues nos metíamos un pinche ácido. Y fume y fume mota y oye, en el ácido, puta, soy chingón. Suena cabrón. Claro, pero como te digo, ya a la hora que sale el disco, pues ya lo oías y dices, oye, pues si yo le había metido ahí bien chingón y soy muy fresa el pedo, pero pues es que... Así, llegó, y el dinosaurio que estaba tocando el bajo. Llegó el típico cabrón que la... Bájale aquí y la chingón. Pero fuimos felices. ¿Y cómo? Y esos discos quedaron poca madre. ¿Cómo la tomaron sus señores padres? Porque si ahorita decirle a tus papás es que quiero hacer un grupo y triunfar en la vida, dices, está cabrón. Sí, sí. En aquellos años, con los medios en contra, no, con las disqueras en contra. Claro. Mi jefa siempre me decía, no, es que estás cabrón porque de músico te vas a morir de hambre. Y yo le decía, sí, jefa, pero es que yo siento que la música me llama. Ay, entonces me decía, ¿y por qué...? Mejor no practicas un deporte. Entonces, yo, ahí fue donde nació la frase, es que el rock and roll es un deporte. Es mi deporte favorito. Nice. ¡Qué verga! Sí, güey. Qué chido. Ay, buena pichinita. Sí, güey. Sí, sí. Y le tomó nomás 25 años agarrar la onda, porque todos los nada más primos, todos los hijos de sus hermanas y de mi tío, pues puro cabrón licenciado. Okay. ¿Me entiendes? Uno fue embajador de Suiza y la chingada. El otro güey fue procurador y la chingada. Y su único hijito, y luego que el pinche rock and roll. Entonces las tías y las comadres le preguntaban: ¿y Alito qué hace? Dice: pues el güey trabaja. ¿En qué chingada trabaja? No, pues el güey trabaja. O sea, que no me ha sabido explicar. Pero o sea, cuando, que no enmarcó el periódico cuando salió ahí lo cuando de la banda, fue los musiquetes drogados. No, nunca lo vio, no, gracias a Dios. Cuando fue el aniversario número 25, nomás hace 30 años, fue al Palacio de los Deportes y vio a toda la raza recordándome ya muy cariñosamente. Dijo, ah, cabrón, pues este güey es rock and rollero. Se me hace que sí lo conoce. Y entonces ya dijo, no, pues sí, este güey es rock and rollero. Y a partir de ese momento se convirtió en fan. Ahí fue cuando nació el pedo de que, mamá, pon la grabadora porque está saliendo tu pendejo acá. Oye, ya cuando el hijo músico compró esa grabadora. Sí. ¿Eh? Sí. Desde la grabadora en la casa que te compré. Sí, ya pesa. Como que dijo, no, este güey es rock and rollero. Pero le tomó 25 años a dar la grabadora. A ver,
ver, carnal embajador, haz que la gente se ponga a bailar. ¿Cómo se llaman esos güeyes? No los conocemos. No. Los conocemos. La distribución del rock en aquellos tiempos, ¿qué tan difícil era para que puedas conseguir un chavo un cassette? Por ejemplo, si querías escuchar a Santana, sí, o si querías escuchar madre, era... ¿Dónde lo conseguías? En el Chopo. Ir al Chopo. Pero llegaba que... Bueno, pero existía Hip 70, Yoko, tiendas especializadas. ¿También tienes nada de Yoko? Sí. ¿Y se paraba así de gente también? Sí. No, eso es Yoko, no. Ah, ok. No. Sí, sí. Llegaba toda la música ahí. Sí, de los discos nuevos, gabachos y todo, y los discos nuevos de las bandas mexicanas, ahí podías... Si no lo tenías, lo encargabas. ¿Era caro? Sí. O sea, poder comprar un vinil. Para de aquella época, pues, y para uno que era, solo así que... Adolescente jodido, pues sí, era caro. Sí, era caro, pues era un mini, imagínate. Comprarte 3-4 disquitos, sí. ¿Qué compraba Alex Lora en esos tiempos? No, por los discos de Elvis, Chuck Berry, de Jerry Lee. ¿Eso es de la de Kennedy? No. De Ricardito. En su experiencia no, que tiene usted, Jerry, porque es un rockero, ¿cree que los... No, nosotros, Ricardo. ¿Los morenazos inventaron el rock o no? ¿Los afroamericanos? Sí, definitivamente. O sea, ellos... Ricardito, Chuck Berry, Fats Domino, todos esos cabrones fueron los que inventaron. ¿Ricardito es el de Churro Maíz con limos? No. Y ya después todos esos cabrones... Ah, sí, es cierto. Los blancos empezaron a cantar las rolas de ellos. Pues hasta la fecha lo que pasa con los Rolling Stones, los Beatles, esos güeyes, su éxito fue fusilarse las rolas de Buddy Holly y de Chuck Berry. Dice que Elvis Presley lo dijo. Elvis Presley dijo: yo me copié de cómo bailaban los afroamericanos. Él tuvo su su primer acercamiento a la música fue porque se crió ahí. De los negros. Elvis Presley fue el rey del rock and roll porque fue el primer blanco que empezó a cantar como negro. Ajá. Eso es lo y a bailar y a cantaba como negro, sí, pero sí, no sí, la sí. tenía como negro. No. Bueno, un tío que sí, porque era gangrena, se había puesto una liga. Se le puso negro. Dijo, poquito, no. Crecimiento no, pero dice. Pero ya está negra, güey. Le falta circulación, dijo. No, qué agasajo la historia, y sobre todo la historia de rock en México, porque pues los gringos siempre les llegaba todo, pero que el mexicano, como el Tri, lo de Three Souls My Mind, empezaba a mostrarle que pues también el rock claro, tiene, que el aquí inglés. También hace aire. Digo, los argentinos también eran muy buenos, los españoles, pero México... Pero en aquella época al rock and roll mexicano no se le llamaba rock and roll mexicano, se le llamaba la onda chicana. ¡Ah, cabrón! Porque todos los grupos teníamos nombres en inglés y inventábamos nuestras propias rolas, pero en inglés. Ok. Ah, ¿y si sabía inglés machino o nada más le pegó a la mamá? Pues por eso le puse al grupo Three Souls In My Mind, lo cual no está bien porque debería de ser Three Souls On My Mind, pero le puse In My Mind para que un cabrón que masticara el inglés bien dijera, pues esos pendejos no son ni de Ciudad Juárez ni de no se ve que no son de frontera. Estos no mastican el inglés como los otros güeyes. Esos son chilangos. No han ido ni un Burger King. ¿Y por qué escogieron el nombre Tres Almas en Mi Mente? Porque éramos tres pendejos y tocábamos algo de música soul. Ok. Y en aquella época esa era la onda. Tener nombres así muy marihuanos de que Quicksilver Messenger Service. Chicago, ese está muy difícil. Big Holding Company, la chingada. For the Hold. Pero entonces ahí fue donde pues la raza dijo que Three Soldier me chingan, asumas el Tri. Es el Tri, y la raza nos bautizó como el Tri. Aquí también salió uno que se llamaba Big Dicks in My Ass, pero casi no pegó. Casi no pegó. Era una película de porno. Ah, no es cierto. Ya solo le dicen el Biggie, ya big, no se deja. Dicen el Biggie. Big Dicks in My Ass. Pues sí. Podían haber triunfado. Si no, lo va a hacer en una riata. Se queda la riata en la riata. La Big Dicks in My Shoulder. Big Dicks in My Shoulder. Entonces, por decirte acá en México, White Think and the Mother Earth Company. Suena como de seguros, ¿no? Sí. ¿Y esos güeyes quiénes son? Pues la tinta blanca, cabrón. Oh. Su nombre era White Think and the Mother Earth Company. No creo que nos la estamos restirando. Mejor le dejamos la tinta blanca. Pero ¿y las canciones? Las canciones también se... Las canciones también eran igual a hacerlas en inglés.
Wow. Entonces no fue. Pero si no pudieron poner ni el título bien, ¿cómo chingada le hacían con la letra de la canción? No fue. Sí. No, pero eso fue a propósito, para que el güey que fue dijera, bueno, no, no hay, estos güeyes no son norteños, ¿no? Pero no fue sino hasta que empezamos a cantar ya nuestras propias rolas en español, que entonces dijeron, pues es el rock and roll mexicano, cabrón. No es la onda chicana. Empieza a agarrar su esencia, sí. Pero en aquella época sí, todos los grupos que había pues querían ser como otros grupos de gabachos, ¿no? Sí. Su tirada era ser así como... Pero claro. Era Peace and Love, Love Army, ¿me entiendes? Así le enseñaba yo a Slobo el otro día un video de un cantante italiano que en los 70s sacó una canción en inglés sin masticar, pero ni siquiera poquito el inglés. Y entonces, sin sentido. Sí, no, pero no tiene ningún... Nada más está washa, ahí. Washa. Oh, she's going in town. I want más que un wow. Y no falta la vieja mamadora. Es mi rola, güey. Sí, ah, no, habla de cómo soy yo, güey. Soy yo. En canción, ¿cómo? ¿Tú no te la sabes? Sí. ¿No será este muchacho Benvenuto per Detroit? Me tardaron un segundito. Y ahí iba a googlearlo. Te salió el colegio, güey. Te salió el colegio. Sí, ese es mi rol. Se cogieron un pardo, güey. Sí. De la pura emoción de que es el maestro, yo le iba a decir: sí, sí, sí. Yo no lo recuerdo. Ese, ese. Yo cuando empezaba, antes de Three Souls. Three Souls nació en el 68, en octubre del 68. Uy. Es la que se toma en cuenta para ahorita los 55 años que estamos festejando ahora para la Arena Monterrey el jueves. Se toma en cuenta de octubre del 68, pero antes del 68, pues en la escuela teníamos el grupo de la escuela. La sí. Entonces yo de la estudiantina salió el grupo de la escuela. Entonces yo ahí nomás tocaba la lira. ¿Usted estuvo en la estudiantina? A huevo. Yo también estoy en este. Yo era de la... Porque yo tengo algo en común con Alex Lora. Ya ves que son dos filas. Perros. La fila de los guapos que cantan bien y la fila de los feos que cantan culero. Entonces los de adelante son los de adiós, adiós mariquita linda. Eso dicen los de adelante. Y los pendejos como nosotros atrás, mariquita sí, tralala. Éramos tralaleros. Era tralaleros. Y con el grupo de la escuela, pues yo nomás tocaba la lira. Ese era mi pedo. Pero pues una vez nos invitan a una tocada en una casa del altísimo pedorraje, de la misma escuela. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Como es del altísimo pedorraje, hay que ir vestidos de pinches fachosos, cabrón. A huevo hay que ir. Hay que cagarlos. Guaraches. Y entonces llegamos todos así y el güey que cantaba... que era un pinche mamón farsante. O sea, el güey, así me acordé por este Benvenuto por Detroit. Ah, yo pensé que se parecía a él, güey. No, podía decir mi pinche mamón farsante. ¿Puedes ir tantito, por favor? Por Benvenuto al italiano. ¿Qué entiendo? No, no, no. Porque ese güey así se aventaba las rolas de... Y la chingada, ¿no? Entonces el güey así, hace cuenta que estaba el pedo y de repente veía como que había así medio gabachos o güeyes que masticaban el... Y entonces, ¿sabes qué, güey? La bamba, cabrón. Chingue su madre, no lo sacabas de la bamba y Chequiro Baby. Chequiro Baby. Chequiro Baby. Y Chequiro Baby y la bamba, pinches versiones de 40 minutos, güey, al cabo, como es igual. Entonces, ese día cuando fue la fiesta esa, pues todos llegamos... vestidos ad hoc para la pinche fiesta. Y este cabrón llegó vestido. ¿Cómo este güey? Llegó vestido con el uniforme de gala de la escuela, cabrón. Llegó elegante. Saquito verde con corbatita gris y pues, zapato bostoniano y la chingada pantaloncito gris y su pinche. A tipo inglés. Oye, no mames, güey. Pues como nosotros acá de fachosos y tú muy pinche mamón. Dijo, es que vengo como ACDC. Chingas a tu madre. Entonces. ¿Y ahora qué hacemos, cabrón? Pues que cante el pinche Lora, ese güey medio mastica el inglés. No, no mames, no, sí, tú cántale, güey, pues chingue su madre, si quieren canto. Y por eso empecé a cantar, porque yo nomás tocaba la lira. Wow.
Esa es la verdadera historia. Siento que ninguno le creyeron. Yo estaba en la estudiantina con Alex Lora. Sí, no. A nadie se lo creyeron. Ay, sí, güey, Alex Lora en la estudiantina. Sí, güey, en la estudiantina. Él estaba atrás con los tragaderos. No, ahora imagínate, yo estaba en el mismo grupo, güey, pero me chisparon por llegar bien vestido, güey. Está más triste, güey. Me corrieron por profesional, güey. Tanto camisita. Es profesional. Llegué con el uniforme de gala y me mandaron a chingar a mi madre. ¿Qué sabrá hecho ese señor? Pues ya se murió, güey, se suicidó, güey. A los dos días después, güey. Dos días después. Iba a estar en el tri, pero me puse camisa. ¿Por qué me puse la camisa? ¿Por qué se habla inglés? Qué mal pedo, pero así fue. Es la historia real. Pero ¿en qué momento ya dimensiona de somos el tri? Así de, ya cae el 20 de... Pues mira, o sea, tocábamos así fiestas y tocábamos en los hoyos funks y la chingada. Cuando se ponía muy chingón, pues iban 1,500 cabrones. Y decían, guau, qué chingón. No, es un chingo. Pero ya cuando te subes a banda y ves ahí 500 no, no, y dices, ay, güey, sí. Un ejército de Napoleón. Sí. Cuando se comieron a los Rolling Stones. Esta madre, sí es cierto. Que venga el rock and roll. Ahora sí que venga la policía, culero. Madre, te impacta. Sí, sí, no mames. Imagínate navado 500,000 personas y un güey en medio. Quiero ir a cagar. ¿Sabes cómo? Imagínate recibir una llamada de los Rolling Stones de vénganse a abrir, ir a abrir y que la gente que va a ver a los Rolling Stones le digan a ellos, no se vayan. O sea, ¿cómo ahí no dices? Estaban impresionadísimos. No se vayan, no hablamos inglés. Las canciones no las entendemos. Las que siguen. Nunca les había ocurrido que a los que tocan antes que ellos les pidieran otra rol. No, no mames. Pues no, por lo general lo que quieres es ver al claro, dos veces que tocamos de puta decir, pues ¿quiénes son estos pendejos? ¿Por qué les piden otra rola? Nada más la mera riata. Entonces, pues, por eso el segundo día nos invitaron a pasar con ellos ahí, nos tomamos un tequilita con ellos. Yo le regalé mi playera de la Virgen a Keith, se la puso para tocar. Wow. No. ¿Cómo son los restos, buen pedo? Sí, buen pedo. Sobre todo Keith y Ronnie. El Kid así. ¿Tú también estuviste en la Student Training? Sí, estuve. Es que también... ¿Cantas lo de Joel Cannonball, Carl Lehmann, Paul Miro? Él así canta en español, güey, como el otro, el Benvenuto por Detroit. Benvenuto por Detroit. O sea, era otro primo también. Era un dueto. Benvenuto por Detroit y Benvenuto por Chicuelas. Benvenuto por Chicuelas. Oye, pero qué chingón, güey, gente, los Rolling Stones que... Que se saquen de onda, güey. Desde que, órale, puto, aquí. Que hagas que le tiemblen las patitas a los Rolling Stones. No. ¿Qué está pasando, güey? Qué chingón. Que nos hagas decir. Pues, impresionante. Quitamos esta y esta, ¿no? O sea, ya no va a haber tiempo, güey. Quitamos esta y esta. Qué sí, buena onda. Se golosearon los abridores. Qué poca madre. Cuando fue la tocada, nosotros no sabíamos, pero a la raza que compró su boleto, le preguntaban que qué rola era la que querían oír de los Rolling, ¿verdad? Entonces. Era la de Ella es como un arcoíris. Uh-huh. Entonces el maestro Lalo Toral, el pianista del tri, toca la introducción. No mames, lo oyes como la toca. Dice, este güey la grabó. Uh-huh. Haz de cuenta, la toca igualito que el maestro Nicky Hopkins, que en paz descanse, que es el que la grabó en el disco. Ay, cabrón. Y ellos no la tocan así, o sea, ellos entran directo al pedo de She comes in colors everywhere. She comes ahead, she's like a rainbow. Entonces, cuando estábamos ahí, 60,000 pendejos esperando la tocada de estos cabrones, entonces, nosotros normalmente antes de la rola del Niño Sin Amor, siempre tocamos un pedacito de una rola. Por ejemplo, en el disco del Niño Sin Amor, antes de que empiece el Niño Sin Amor, trae la de Mrs. Robinson, de Simon y Garfunkel. Okay. Y luego ya en 6:20 la música que llegó para que se tarara. Entonces, ese día nosotros no sabíamos, ¿no? Pero empieza mi maestro a tocar acá la introducción. Como va, está en el disco, puta, toda la raza se paró y dijo, ay, cabrón, son los Rolling, ¿qué pedo? ¿No? Wow. Entonces, she's like a rainbow. Y en 6:20, tarara. Entonces ya. Wow. Entonces pasó el pedo. Cuando tocaron ellos ese día, Mick Jagger dijo, esta es la rola que tocó Al Tree hace rato, pero esta es la versión de nosotros. ¡Oh! ¡Wow! Y al principio pusieron un pedacito de Niño Sin Amor, güey. Porque estos cabrones, no sé si has visto conciertos de ellos, normalmente esa rola no la tocan.
En tocada no la tocan. Como que les ganó el orgullo, ¿no? Sí. Sí. Y el pianista que traen ellos, que es el que era el de los Allman Brothers, ese cabrón no toca la introducción. Te digo, ellos entran directo al pedo. She comes in colors everywhere. She comes in hair. Sí, porque la intro es como de un minuto, ¿no? El puro tecladito. Sí, la introducción es un pedo mucho más. Entonces, al otro día que íbamos a tocar, nosotros íbamos a tocar a cambiarle el pedo a esa de... ¡Oh! Wow. Y en 6:20 la música que llegó para quedarse tardón. ¡Wow, güey! Nah, te vuelves loco, güey. Le pegas a una señora nada más porque sí. Sí, güey. Por pendeja de no saber ser hijo de Penny Black, güey. ¡6:20! Pero... cuando iba a hacer la tocada nos mandaron un papelito que decía, pues qué buen pedo, que toquen y la chingada, pero por favor no toquen ninguna rola de los Rory. Y dije, bueno, chinguen a su madre. Algo que ni quería. Y metimos una. Las aprendí en el camerino. Metimos una de Creedence. No, mejor sí vuelvan a tocar. Vamos con una de Journey. Sí, así fue la historia real. ¿Y en ese entonces había algún tipo de facilidad para tener colaboraciones con bandas de rock gringas? Así de, los buscaron para colaborar con los Creedence, con... Pues lo que pasa es que a nosotros nos llamaron, pero mi domadora les dijo, pues sí está buena onda, pero pues va a estar muy culero que nos pongan lo que decías, un pinche equipo para tocar en un pinche antro de... para 200 personas, uh-huh. que toquemos ahí de sus pendejos y luego que estos güeyes lleguen y toquen de poca madre, ¿no? Sí. Entonces digo, si quieren, sí tocamos, pero les ponen el mismo equipo que van a usar aquellos culeros. ¡Ay, cabrón! Para que se oiga chingón. O sea, que suene bien, claro. Entonces sí, fue algo muy cabrón. Pero, ¿no hubo acercamientos para hacer colaboraciones de grabar una canción con una banda? Pues ya después con ellos estuvimos cotorreando. Bueno, cuando fue la grabación de la rola de la Virgencita, Virgen Morena, uh-huh. en ese disco, los de la compañía de discos de Warner, Warner Music, nos dijeron, es que ahorita esa es la mamada, como dices, que haya un güey que canten con otro güey y nosotros pues les ponemos un cabrón, un cachingón de nuestro elenco uh-huh. para que triunfen. Uh-huh. ¿Qué les parece Van Halen? Y ese, y ese güey, no, ¿qué chingados tiene que ver con la música del Tri, güey? Oye, me dice, ¿qué les parece Rod Stewart? Pues que chingue su madre. ¿Qué pedo esos dos güeyes tienen que ver con la música del Tri, güey? No, ¡qué chingas! Si fuera para que tenga que ver con el Tri, pues sería Carlos Santana. ¡Claro! Pues ese cabrón es mexicano y aparte es guadalupano. Sí, y rockero. Pero es que ese güey no lo tenemos en nuestro elenco. Pues cómprenlo, pendejo. Pues bueno, y Tati Cantoral, les dijeron. Cabrón, sí, pero... El otro cabrón... tenemos a Maluma, güey. El otro cabrón que con el que grabábamos en Malibu... era su, el que le ecualizaba en las tocadas. Uh-huh. Entonces de audio. Le dije, pues déjame preguntarle a este cabrón a ver qué dice. Y ese güey le dijo, oye, pues hay unos pendejos que quieren grabar una canción de la Virgencita y que si tocas la lira tú ahí, ah, no, a huevo, yo toco, y la Virgencita y la chinga. Y entonces por eso toca el maestro en esa de... No mames. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. Y para todas las criaturas del mundo, la vida tiene que seguir. Y desde allá arriba en el cielo, la madre del creador nos cuida, nos ilumina y nos manda su bendición. Virgen Morena,
Tu raza te canta esta canción. Con tu bendición, Virgen Morena. Morenita de México. Gracias por darnos un día más. Con tu bendición. ¡Oh, lejos mucho mejor que la guadalupana! Así voy a entrar ahora. ¿Y te cantará? Sí, no mames. ¿Qué? No, le iba a preguntar, maestro, hubo un junte que hicieron de artistas. No recuerdo qué televisora, no la quiero cagar, pero que participa Alex Lora, ¿no? Todo el tri, precisamente cantando un pedazo. Virgen Morena, ilumina nuestro andar. No me acuerdo qué. Yo canté ahí. Sí. Pero era de que si juntan tú, a. Si tú no te acuerdas, yo menos, cabrón. Estoy... ¿No sería otro cabrón? No, 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 era usted ya cantándole a la Virgen. Le iba a preguntar si siempre ha sido así, muy guadalupano, muy mariano. Sí, claro. Ok. Pero entonces yo canté ahí. ¡Sí! Estoy casi seguro. ¿Qué me dieron? Porque andaba igual que una banda. Andaba confírame la raza del chat si era la de Puedes Llegar o algo así. O era... Ay, es que... No sé, yo estaba más morro, güey. Uh-huh. Pero juntaron así, ya ves cómo hicieron para la de Solidaridad en, uh-huh, a principios, sí, de los 90. Solidaridad. Ajá, y luego hicieron la de Tiempo de Amar años después. Qué chingo. Pero había otra que se llamaba, creo que Puedes Llegar o algo así, y sale Alex Lora cantando un pedacito. Puedes llegar lejos. Pero no sé si era esa. Entonces Dragon Ball, ¿no? No, no, pero sí. A ver, ahorita me... El cielo resplandece alrededor. No, wow. Yo, a mí lo que me sigue volando la cabeza es que le ofrecieron a Van Halen, sí, y a Rod Stewart, sí, y los mandó a chingar a su madre. Son anécdotas de veras. Rod Stewart preguntando, ¿qué te dijo Alex? Sí, sí, va a querer lo de... Oye, ¿siempre sí quiso Alex? No, mi Rod, me dijo textualmente que te mandara a chingar a su madre. No, el manager mediando, dijo que a ver si luego. Que ahorita la agenda está así, pero... Ahorita quieren otros cabrones. Hoy está chingoncísimo esto. Sí, yo le voy a entrar tantito. Los raza, esquites no están tienen teniendo lag en la transmisión. Ahí, yo soy el primero en culpar a los Animaniacs, pero en esta ocasión, pues es el servicio de internet. Puede usted dar F5 en su PC o solamente refrescar, como dice la raza, o abrir... Se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha bien. De todos modos, voy a pedir un favorzote si podemos al mismo tiempo grabarlo. Sí, lo estoy grabando. Ah, lo estás grabando. Perfecto. Por si vemos muchos errores en el otro video, subimos el grabado y ahí ya no hay fallas, ¿no? Entonces, es un tema de internet. Tranquilos y no pasa nada a ti. Que, por cierto, en lo que come el maestro y nuestros invitados... Ah, bueno, por favor. Voy a mandar un saludo rapidito. No, a partir de aquí. Dice Javier Rodríguez. Javier Rodríguez dice... ¡Qué oña! Que la mole mande un saludo... Como Jerry. Saludos, soy Jerry. Idéntico, ¿eh? Te salió cabrón, güey. No sé si lo sepa, pero es el hombre de las mil voces. Sí, sí, sí. Mil voces. La voz que quiera, dígame, lo, las de la mole. Van Halen. Soy Van Halen. Rod Stewart. Rod Stewart. Me mandaron a la verga. Una más difícil. Ah, Perro Bermúdez. Perro Bermúdez. A ver, Perro Bermúdez. Tirititito. Alex Lora. No, ahora es así, no, no. No me sale. Dice Darío LN, dice, si Alex me saluda, mi mujer me va a dar el siempre sucio. Ah, ¿a quién? Alex. A Darío, dice. A Darío. Darío, te mandamos un abrazo. Échale huevos, pinche Darío. ¿Qué le da rogarrón? Te van a dar el siempre sucio ya. Slobo, dice Uriel. Emicente, dice. Slobo y Ricardo, ¿me pueden mandar un mensaje a mi amiga Emma? Emma Matadamas. Emma Matadamas, no sé si es muy... Emma Matacamas. Emma Matadamas, dice. Es muy Matadamas. Gran fan de ustedes. Saludos de Uriel. ¿No será el Bur? Justo estoy buscando la jiribilla, pero... Ya va a matar a Amas, ojalá y no seas un albur. Ahí hay algo raro, ¿eh? Sí, ojalá y seas una persona real y no un albur. Si eres una persona, te mandamos un fuerte abrazo. Muchos abrazos y besos. Manuel Mijangos, no es Mijares, ¿eh? Ah, bueno.
Franco, ¿será que me puede enviar un saludo el gran maestro Alex Lora? No, está a mí comiendo. Manuel, está comiendo, no estoy chingando. Oscar Damián, se llama Manuel. Manuel, Manuel. Te mandamos un abrazo, cabrón. Ya también tú. Sácale el chile. Sácale huevos. Ya es lo que iba a decir, pero se me hizo muy feo decirle. Agárralo tú y lo voy a poner. Que el vato lo hubiera agradecido. Omar Ayala, que me mande un saludo. El único, el mejor, Alex Lora, Omar. Muchas gracias, Omar. Te mandamos un abrazo. Gracias. Olga Sánchez Figueroa dice, Roel, Olga saludos. Olga Sánchez. Sí. Roel, saludos a todos, bellas personas. Música, así se pone. Maestro Alex, hace muchos años le marcó por teléfono un primo con una capacidad diferente, que es su fan. Le puede mandar otro saludo al Ñañis. No es un pinche malandro, ¿verdad? No. Su capacidad diferente es desaparecer a la gente, ¿no? Agarro, Ñañis. Pues dice que un saludo para Ñañis, que hace mucho le mandó. Ñañis, te mandamos un abrazo, cabrón. Y mañana agarran a Ñañis. Dios te bendiga, Ñañis. Extraditado. En el C4. Por fin agarran a Ñañis. Alias el Ñañis. Juan Estrada, Rifle, ¿podías mandar un saludo al máster Alex Lora? Todo el mundo quiere que... Saludos al máster. Gracias, Juan. Jaiz Cova dice un saludo a la cotorrisa Alex Lora. Arturo Otero dice, Franco, mañana estará en Monterrey Ismael Serrano, ¿irás? No me jodas. No. O sea, no por mal, pero mañana tenemos... Es hermano de Irma, ¿no? No. ¿Ismael Serrano no es hermano de Irma? Es hermano de Chile, güey. Es hijo de Chile. No, pero soy fan de Ismael Serrano, soy fan. Ramón. Mandamos un abrazo también. Sí, Ismael Serrano. Quiero pensar que es trovador. Sí. A huevo. Español, muy bueno. A huevo. Sí, ojalá que te lleve. Chingón. Román Oyaki dice, quiero un saludo al maestro Alex. Pongan, mamá. Mamá, ponle play. Está saliendo el trío ahorita. Prisca Picado dice, me manda un besito a la cotorriza. Los quiero mucho. Pris, güey. Mandamos tu beso. Besito. Que estés muy bien. Duerme rico. Baimire les dice, Franco, hoy es mi cumpleaños 25 y mi tercer aniversario con mi pareja. Me tocó andar solo en carretera porque... ¿Qué? Pero qué regalazo de que tengas al maestro Alex Lora. Qué chingón que lo estés disfrutando. Muchas felicidades. Porque a tu vieja se la están... No. Sí, güey, le deja la casa sola, claro que la están rellenando como turqui navideño. Sí. Y te digo, peor, está pensando en ti. No. O sea, ¿para qué andas de trailero, güey? ¿Para qué andas de trailero? ¿Para qué andas en carretera, güey? Sí. Adán Master WX dice, mole, ¿me puedes saludar como Maradona? Y dice, bueno, que la chupe, No, y no has visto. Bueno, Ángel Rangel dice: Maestro Alex. Idéntico. Cuenta como. Dice: ay, muchas preguntas. Maestro Alex, cuente cómo fue su primera vez ahí. Su primera vez en la primaria. Digo: Alberto Olivares dice: ¿Puede, señor Alex Lora, saludar a mi esposa Paola? Pao, te mandamos un besito. De parte de toda la banda que estamos acá con Franco, un abrazo para ti, Pau, y un besito. Bueno, ¿cómo se llama el vato? Alberto. Alberto. Oye. Alberto, que sepas que Paola... No, ya. Se la va a jalar viendo el saludo del maestro Alex Lora. Que sepas, nada más. Sí. Saludos a Alejandro Abarca de Lao. Dice, hola, Rifle, saludos a todos, que estén bien. El perrón dice, Rifle, fui a Monterrey a Copa Cantera solo para poder darte esta camiseta. Qué chingón. Como que se la está tocando el vato. Me imagino no. Puesta, ¿no? Es que esta playera me la regalaron porque es para celebrar lo de RPM. Muchas gracias, me la puse para ti. Qué chingón. Suena pip, pip, pip y explota, ¿no? Y todos, no mames. Cristian Vadillo, el maestro Alex Lora, ¿podría mandarle un saludo a la... mi prima Elsa Vadillo, no, Vadillo Holguín. Elsa Vadillo. La familia Vadillo Holguín. Holguín es la familia. Un abrazo para toda la familia Vadillo Holguín. ¡Échenle huevos, cabrones! ¡Que viva Rogarra! Dice Gerardo de León, estuviera bien chingón una colaboración entre Jerry y Coria, sin audio y sin video. Jesús Díaz Ramírez dice, manden saludos con la canción de Muchacho Chicho. Ahí está, ya la tocamos. Pues, Kevin Telles, saludos a Alex Lora, lo vi aquí en Minneapolis. ¿Qué me fue? De ahí venimos. ¿Ah, en serio? De Minneapolis.
Chicago, Nueva York, Minneapolis, venimos para acá. Qué chingón. El tour manager los odia, ¿eh? O sea. Puta madre. Chicago, pero Minneapolis, antes, Monterrey. No, pero antes de eso. Pinches vuelos. Como Europa. No, pinches viajecitos. Culeros. Sí, está feo. Pues mañana Bogotá y luego Reynosa. Pero antes de eso fuimos a Denver, a Austin, a puta madre, Houston. Por cierto, que ahí estaba mi maestro, uno de los que toca la lira, no digo quién para no quemarlo. Le digo, oiga, maestro, usted que conoce también la geografía de la Unión Americana, ¿es cierto que después de Dallas queda Colorado? Nice. Nice. Me dijo, no. No, maestro. Primero queda amarillo y ya después queda colorado. No me sabía la segunda parte. No me sabía la de amarillo, pero sí. Sí existe amarillo, Texas. No, y si ves el mapa, sí. Y sí queda amarillo a veces. Amarillo, es como un moretón mal hecho. Sí, sí. ¿Por qué se me recordó? Perdón que te interrumpa. No, 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 no. En uno de esos pinches viajecitos de... Puta, son preciosos. Estábamos en el aeropuerto, no sé para dónde, chicos, nos íbamos a subir. Y llega un cabrón con su chava. Y, ¡no mames! ¡Alex Lord, tómame una foto con este cabrón! Y su chava, ¿sí te cae? Dice, sí. Sí te cae. Cuando mis papás me hicieron, estaban oyendo la música de este cabrón. ¿Cuántas gente? ¿Cuántas gente? Lo que me faltó fue preguntarle, oye, ¿qué rola estaban oyendo, cabrón? Según yo era la de saber. Para saber por qué saliste así de culero, ¿no? Para saber a qué ritmo iban, cabrón. Sí, me cae. Saludos a Oscar Damián, que van a también René Snow. Saludos a Alex Lora. Saludos 12, dice, un saludo para el maestro Alex Lora. Bye, Mireles, dice... Manuel Mireles, Franco, yo, ya lo dijiste, sí. Uh-huh. Saludos para Eric Villar, dice Franco Mole, un saludo a mi novia Laura, soy fan de todos, saludos desde Tulancingo Hidalgo. Saludos a ti. Muy buena, ah, porque hay Tulancingo Hidalgo y hay Tulancingo Puebla. Ah, sí, Tulancingo. Sí. Está a un lado de Tulancingo, Julio. Luis Enrique Pérez dice, vos viendo el programa con una chela, saludos. Qué chulo. Qué curioso, Lucita. Aquí también hay una. Eric Zaragoza, si me pueden mandar un saludo. Un saludo a Sid Vela, por favor. Saludos a Sid Vela. Roberto Velázquez dice, ¿quién está? ¿Quién estaba en controles? En paz, descanse. Alberto Zaragoza Gómez dice, Franco, ¿me puedes mandar un saludo? Los cinco. Saludos, los cinco. Sí, saludos de parte del grupo Los Cinco. Saludos de Los Cinco. Edwin Busso dice, maestro, ¿le puede mandar un saludo a mi compadre, el mandilón de Julio Vázquez? El mandilón de Julio Vázquez. Julio Vázquez, te mandamos un abrazo acá a toda la banda de La Cotorrisa y La Mole y Franco. ¡Échale huevos, pinche Julio! ¡Eso! Oye, perdón, una pausita rápida, rapidísima. ¿Alex Lora es mandilón? Bueno, si hacer lo que te gusta y que alguien te lo produzca es ser mandilón, pues sí soy mandilón. ¡Guau! Wow. Gran respuesta. ¡Huevo, qué bárbaro! Que sea, sí. Se sacó de chile. Qué manera de agarrar el pañuelo y hacerlo así en la jeta. ¡Pum! ¡Ah! ¡Manos arriba! Que no, teléfonos en silencio, los, por favor. Este muchacho, están hablando los de recursos humanos. Si este muchacho Biden o el Papa, dile que ahorita estamos ocupados. Estamos ocupados. Que no chinga, que no estén mamás, estamos ahí comiendo. Roque Lastregue dice, maestro, ¿alguno que le haga una rima a mi hermana Janet Montalvo por su cumpleaños? A Janet Montalvo le falta algo, le gusta sacarse la tanga y enseñar el calvo. Enzo Salazar, rifle, cotorros y maestro, ¿me podrían mandar un saludo? Saludos desde Argentina. Mira lo que hiciste, mira lo que te estás perdiendo. Que vendimos la Play, pero esto estamos, no. Esto estamos del universo, che. Mira lo que hiciste. Emanuel. Saludos, Rifle Mole, excelente invitado de hoy con los cotorros. Envío un saludo a Marce y les digo que tengan todo mi apoyo. Emanuel, saludos. Manuel Gómez. Hecho, Manuel, ¿eh? Si alguien te agachas, te los comes. Me saludas a la Mole. Mole, ¿me puedes saludar imitando a Alex Lora? No. Sí, a huevo. Soy Alex Lora, saludos. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Lo más salió increíble. Pensé que sí fue Alex. La de O. Bueno. Ramón Iván dice, por favor, manden saludos a todos. Iván Ramos, Adolfo García. Mándenme un saludo a mi papá, Gregorio, que es fan de Alex Lora desde que tiene 8 años. Ay, ahora cabrón. Tiene más de 50 y sigue cantando Chavo de Onda. Los ¡órale! Quiero. ¡Órale! Saludos, señorón. Adolfo García. Se te llamas Goyo. Ahí va. Cuidado con el hoyo.
Saludos a Pancho Pistolas. Franco. Sí, dice aquí. Pancho Pistolas. Y Franco, ¿cuándo el gafe el 423? No, no tenemos el contacto. Yo por eso no. Miguel Tolentino, saludos Franco Mole, los cotoros y obviamente al maestro Alex Dora. ¿Me podrían mandar un saludo, por favor? Ahí está. Hola. Muchos saludos. Cato Rider, vos, ¿podrías saludar al señor Alex Dora? Que si le voy a mandar al señor Alex Dora al Motoclub Reels de Oaxaca, por favor. Nada más diga saludos. Sí, saludo. Un abrazo para todos los bikers de Reels Wheels, cabrón. Las piedras rodando se encuentran. Traemos. Nadie trae una Harley, solamente puras islos e italcáncer. Secreto 90 dice, qué deleite tener a puro maestro en la transmisión. Un saludo a todos en la mesa. Muchas gracias. Boyo Art 96. Rifle, un saludo para todos y díganle a la cotorriza que en unos días me los voy a tatuar para cuando vuelvan a California. A ver si me toman una foto. Tatúate una nalga con la cara de Slobo y otra con la de Ricardo. O no hay huevos. Uf. Sería gran tatuaje, ¿eh? Así. Sería gran tatuaje. En una nalga cada uno y en medio lleno. Jerry haciendo así. Bien renacentista. Misael. Muy abstracto. Dice Misael, buenas noches, Black Pistol, Rifle, Cotorros y la leyenda viviente, Maestro Alex Dora. ¿Me pueden enviar un saludo? Los cinco, por favor, me llamo Misael. Soy de Moroleón, Guanajuato. Hola. Un abrazo para la raza Misael. De Moroleón. Chalecos de piel en... Gracias a para... Ay, hijo de puta. Chalecos de piel. Aprovecho para el grupo. Dice Henry Carrera, un saludo a todos y éxito a los mejores. Ricardo, ¿me puedes mandar un saludo a mi mujer que tiene tremendo pedorrón con acento portugués? Que mande saludos a... Así me recordó, espérate, porque no llamaba, eso me recordó la que tenía un tiramais, pero cabrón. ¿Cómo se llamaba? Pues, cabrón, con su domadora andaban de gira y traían un tiramais, pero chingón. Entonces fueron un pinche telito de esos pinches excusaditos que son como de este altura y le chingón. Y se sentó la señorita, chingue su madre, que se queda atorada, pues cabrón. Pues sí, eso vacío. Pues se es que atoró ahí el tiramay. Usted no puede decir, ay, pendejo, mira, cabrón. Trae un pinche plomero, güey, no le das pendejo. Pero mejor que hago, pues muévete, pendejo. Pues dame algo para taparme, güey, sí, no mames. Como que me ve así, ojete. Y lo único que había ahí era un sombrero de charro. Ok. Entonces, chingue su madre, le dio el sombrero de charro, se quedó la señora así con su... Fue por el plomero, ¿cómo ve, maestro, el pedo? Dice, pues, mire, a ella sí la saco. Ok. Pero ese pinche mariachi ya se ahogó. Déjalo, Sam. Adelante, provechito. Tu esposo no me dijo cómo te llamabas, pero nomás un saludo. Abrazo, es lo que quieras, ti. Oye, si te sale el acento ese, me paro tantito, güey. Un saludo al maestro Les Lora, dice Ramón. Eva Lolu, que el maestro le cante a los Animaniacs, todo me sale mal. No, hombre, no les des alas. Animaniacs son nuestros empleados que les pagan sin trabajar. Un besaludo para mi esposa Roberta. Roberta, ¿qué nombre de mierda te pusieron? Se extrañaban las noches cantando, dice Luis Emilio. A la vez. Es un hombre de mierda, güey. Yo decía, ahí viene el remate. Tampoco le voy a mentir, güey. Pinche nombre culero. Dice Luis López, Franco, me contrataron en Holanda y me mudo mañana. Este es el último Amos que veo junto con mi madre. Quería pedirte de favor que la saludada se llama Guadalupe. Señora Guadalupe, su hijo por fin se va a largar de la casa. Doña Lupita. En chinga, en cuanto se largue, máquina de ejercicio. Claro. Y es fan de la cotorriza, sí. La señora también está diciendo señora, aquí. ¿Eh? Saludos, ah, señora. Le mandamos besos. Ahora que va a andar con mucho tiempo, Ricardo ahí anda. De... Sí, y le gustan las señoras. Sí, y que sepa que en Holanda es legal la mota y el sexo y la prostitución. Entonces, exacto. A su hijo se lo van a coger por mota. Todo eso en un Starbucks. Sí, le van a romper. Así de legal. Pero el ojete al niño. Jesús Paz, saludos de Ciudad Obregón, Sonora. A ver cuándo vienen, de Perdido Hermosillo. Gordito Latino, saludos a Marcela Mole. Saludos a Nogales, Sonora. Tierra de raperos putos. Okay. Dice, sí, es la fama de Sonora de Nogales. Dice, soy el güey del gallo en Qatar. ¿Te explico? Ah, bueno, a nosotros nos dio mucho miedo, a pesar de que normalmente en todos lados fumamos, uh-huh. Hubo un valiente que al parecer sí se llevó a catar un gallo.
No mames. Sí. Se le murió en el camino. Sí, claro, por lo traían sí, ahí. Sí, el problema es que la traían en la maleta y se le murió en el camino, pero. No lea como a caca. No lo había pensado. Claro, que lo traían del ojete. No, Franco. Le besaron el culo a un fan. Pero quiero pensar que aunque se le puso bolsita. Che, Ricardo, así de. Hay que primero. Déjame nomás lo sello bien porque. Esta moto está medio amarga, ¿no? Dale bien el putazo porque se siente como. Es pura cajita de chango. Uriel Miramontes, mi jefe en paz descanse, era muy fan del Tri y una vez ganó boletos para ir a verlo y se tomaron foto. Él se llamaba Reinaldo. Saludos, onda, y descansa Uriel. En paz tu papi. Brandon Rueda. Hasta el cielo para tu jefe. Nos vemos el domingo, mole. Quiero una foto el 8. ¿Cómo se le puede hacer? Le tienes que dar una chupada al güey de seguridad. Sí. Esa es la mejor manera. Fernando Ruiz, estoy como la guitarra del profe Lora al verlos a todos juntos eyaculando. Sin duda alguna, el mejor panelón que se ha visto en Amos. Oigan, va a sonar al bur, pero no me importa porque igual es el maestro Alex Lora. Maestro, ¿me puedo comer su elote? Por favor, dale. Se oyó muy suicida. Sí. No lo saquen de contexto. Estuvo muy suicida. Bueno, disculpa. Alburero suicida. Se lo juro que sí se comporta. Aplicó el te vas a comer eso sí. Con Alex Lora. Es que yo ya hace rato vi y dije, se me hace que tal vez irritantes. Dijo, no, me sobró papita. Y estaba buenísimo. Si y ya muy suicida, es muy suicida. Es una gran anécdota, es una gran anécdota. Acuérdense cuando Ricardo se comió el elote de Alex Lora. Guarde bien sus galletitas porque pinche Ricardo. No. Ay, ya le tiré yo. Saludos a Daniel Serna. Ya la acabé cagando. ¡Tráiganme! ¡Producción! Saludos a Mitch, ¿no? Y Daniel Serna. Ramón, Daniel Serna, si la cotorriza puede saludar a Karina de Guadalajara. Hola, Karina de Guadalajara. Te queremos besos. Mucho. Saludos. Ulises Macías, saludo a sus hijos Ciana y Ulises Adriel. Gracias y que viva el rock and roll. Güero de Rancho, el crossover que no sabía que necesitaba. Hugo Martínez, saludos de San Francisco. Hace poco vino Alex a Richmond, perdón Richmond, si lo digo mal. Sí. Fue algo que disfruté demasiado, espero volver a verlos. José Luis Aldana, qué invitados, pura leyenda. ¿Me puede mandar saludos a los cotorros? Dice José Luis. José Luis Tocayo, saludos, bendiciones. Nunca te drogues. Tantito a veces. A veces. Ah, bueno. Y no engordes. Así no. Ya que estamos diciendo mamadas. Haz ejercicio. Sí. Y no hay motivo, te metas con casadas. Y no le sales mucho el cuello al ganso. Lo puedes desnucar. Saludos a Daniel Serna y a Lala la Loca. Uf. Que wow. Si Alex Lora puede saludar a Flores. José Flores. Te mandamos un abrazo, Flores. Aquí están dos, ¿eh? Una disculpa. El rock nunca muere. Pues muchas gracias. Alex López, saludos. Franco, dile a Les Lobo y la Mole que me manden un saludo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Alex López. Alex López. Tocayo. Saludos. Te mando un saludo con la voz de Mario Bros. Hola, ¿cómo estás? Soy Mario Bros. No ay, mames, güey. Es impresionante. Ah, no, ese era Ross de impresionante. El oído que tienes, güey. Sí, sí, sí. Es que se parece la voz de Ross. La que no me sale es Paloma San Basilio. Me sale. No, no me sale. La quiero sacar. ¿Eva Perón te sale? Una vez me salió, pero. ¿Lo vi? Pero me salió un grano. Me salió una Eva. Dice Ale, perdóname, Manuel Hurtado. Slobo, ¿puedes voltear a la cámara? Ahí está, ya acabó. Ya casi sí. Acabó. Ya terminó. Ya casi ya acabó. Ya, la vas a hacer otra vez. ¿Puedes parpadear? Puedes hacer así como tu tío. Saludos a Héctor Salinas. Un besaludo para él. Hola, Franco. Si me puedes saludar al maestro Alex Lora, dice Job García. Job, te mandamos un abrazo, cabrón. Saludos al JJ, ya págale a nosotros. No. Antonio Pluma, saludos de Maryland, a toda la banda. Omar Quino, mole, el sábado es mi cumpleaños, ¿me puedes felicitar? Qué buen saludos, pedo. Pásatela bien. Pero con voz de no, Mario Bros. Lo tienes que felicitar el sábado. Con la voz de Mickey Mouse. Ok. Un saludo de parte de tu amigo Mickey Mouse, el ratón. Es impresionante. El hecho de que el ratón. Mi amigo Mickey Mouse, el ratón. El ratón es en la vida. Y mi amigo, que se lo confundan. El pato Donald, el dedito. No voy a hacer que lo confundan con Mickey Mouse, el diputado. Sí. El luchador Mickey Mouse. ¡No, cabrón, ese saludo! ¡Toma, grábalo!
Saludos al JJ hasta Oaxaca. Oscar García dice, maestro Lora, es usted una inspiración que sobrepasa barreras generacionales. Sí. Muchas gracias. Qué lameculos eres, güey. No, pero está bien. Pero la verdad tiene razón, güey. Si no, tiene me razón. Uno yo hay que saber lamer culos. Sí, exacto. Hay que saber a quién le lamas el culo. No, un saludo para los paralamas. Pero... Pregunta, dejando huella, maestro Alex Lora, ¿hay una historia detrás de la canción Sara? Ah, claro, sí, pues es la de Caro Quintero. Ah. Sara. Gritaba Caro Quintero. Ah, pues. Sara. Ay, Sara, cómo te quiero. Aunque hice un hoyo para poder salir, llegó la tira y me tapó el agujero. Y aunque ahorita esté hasta atrás, nomás que salga, nos fumamos un kilo entero. Ay, Sara, cómo te quiero. Sara, 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 cuando fue esa rola que salió, fuimos a tocar al Reclusorio Norte. Bien. Y estaba ahí. Ahí estaba Sara. Ahí estaba Caro. No. Ahí estaba Caro. Es caro estar ahí, güey. Sí, no mames. No, no, casi caro, te lo venden como en dos mamadas. Y los cigarros, ni te cuento. El valedor de. Con la pasta dental, te digo. Que nos llevó, me dice, es, era el auditorio, pues era como un cine, ¿ves? Entonces, en aquella época, pues tenía allá un cuarto donde proyectaban la película, era como así. Y tenía un cuarto donde se proyectaba la película. Entonces, de repente, como a la cuarta rola que estamos tocando, veo unas sombras ahí que estaban ahí. Y entonces me dice el valedor que nos llevó, me dice, oye, ahí está Caro, que dice que si le cantas la rola que le compusiste. Le digo, pues ahorita, porque ahorita estamos tocando otra rola, pero sí, ahorita no. Dos rolas y ahorita se la cantamos. No. Digo, si mandaste la mierda a Van Halen. No. Entonces, tiene la lista más impresionante de personas a las que ha mandado a la verga. Sí, güey. Ni Putin tiene esa lista. Y lo que, más lo que se acumule este fin de semana. Empezando por ustedes. Pero entonces ya vemos el pedo y entonces les digo, pues ahora vamos a dedicar una rolita que le compusimos aquí a un valedor de todos ustedes y la chinga. Y no, pues todos bien contentos, pues el güey llegó y les puso gimnasio, mira, les puso jardín y la chingada. Entonces sí, claro. Todos, wow, Caro y la chingada. Entonces ya tocamos su rola y la chingada. Y cuando terminó la tocada, nos mandó dos cajas de cartón. ¿Qué había dentro? Una con dos, una pata de elefante de Bacardí y otra pata de elefante de presidente, como cuatro Coca-Colas chonchas, una pinche bolsa de mota chingona, así como de basura, de esas negras. Nice. Y una así como del doctor Chapatín, de azuquitar así. Ah, para el café. Sí, sí. Entonces la banda, no hombre, puta, vamos a darles un toque, llévense ustedes. No, cabrón, esas se las dejamos a ustedes, porque ahorita nosotros vamos a salir y va a estar cabrón a la báscula. Me quedo aquí adentro. No, oh, sí, ustedes porque ya están aquí a toda les madre. Vale madre. Sí, ya si nos esto ya no sale. ¿Los van a regañar? Nos aventamos unas cubitas y ya se las dejamos. Wow. ¿Qué traes ahí? Ropa que vamos a lavar. Sí, se descompuso la lavadora. ¿Cómo pero... que no entré con esto? Ya lo traía, caballero. Si tú me cateaste. Sí, es la guitarra. Pero al salir, yo traía un pinche amplificador que era el de Larry Taylor, el bajista de Canet Heat. Uf. Que es el Acoustic 360. Es una madre que es como un refrigerador. Uh-huh. Pero las pinches bocinas vienen empacadas al vacío. O sea, no trae tornillos ni nada. Wow. Y al llegar a la salida, me acuerdo porque decían, qué bueno que dejamos ese pedo allá, porque estos güeyes están cabrón. Entonces a la salida llega el típico cabrón. No mames, aquí viene un cabrón. Claro. Ábrenos esta madre, aquí viene un güey. No, no seas pendejo, güey. ¿Cómo? ¿No ves que no tiene tornillos? Trae la bocina en reflex y esa madre está empacada al vacío. Mire, ni sé qué es reflex ni vacío. Ábralo. Ahí viene un cabrón. Ahí viene un cabrón. Ese reflex ya se ha escapado varias veces. Y le tocaba, estás, ¿verdad, cabrón?
No. Total, seguimos como media hora ya alegando a los pendejos. Hasta que le habló al chingón, otro güey más pensante. Entonces ya llegó el güey, vio el pedo y dijo, oye, pues esta madre no trae tornillos, ¿dónde se abre? No mames. ¿Cómo es pendejo, güey? Déjalo pasar ya, chica, tu madre. Ya váyanse a la chinga. Pues tuvimos como media hora ahí, porque ese güey estaba aferrado, que ahí iba un cabrón. Digo, estaba intentando hacer su trabajo, pero sí se mamó como unos... pendejamente, porque no... Sí, no tenía... el tricker iba a salir con un cabrón. Ya saliendo así, Ramiro, eres libre. Hay un cabrón ahí adentro. ¿Qué se llevan ahí ustedes? Es que hacía como dos semanas antes... Un grupo tropical había ido ahí y había sacado un cabrón en un bafle. Ah, no, de ahí su desconfianza. Sí, ¿no? Pues sí, un poquito. Había algo por lo que el güey estaba también. Claro, sí, ya se los habían chingado. Sí, claro. Sí, pero no estás viendo la chingada. Pues, el pobre de la batería viendo eso ya valió verga. ¡Ay, mi bombo! Además lo sacaron en las maracas. Los puros huevos iban adentro. Era un enanito que tenía como seis cabezas. Sí, se veía una maleta y nada más salían las maracas, ¿no? A ver, y enano. Aunque uno no quiera, se la termina curando. Saludos. El de las maracas ya se puede ir, ¿no? Dice que su mamá es muy fan, que se llama Jared, que si la puede saludar a la mamá de Omar. Un besito para tu mami, no, no, no. Omar. Que Dios te bendiga, cuídala. Saludos a Daniel Serna y su equipo Chapulines FC. Ana Vélez, saludos a su esposo Jared, que es fan de La Cotorrista, de La Mole y de Alex y de todo. Ok. Abel GM. Ah, bueno, esa era la leo ahorita. Que si le puede mandar un saludo a Ricardo Pérez. ¡Ricardo! Te mandamos un abrazo, cabrón. ¡Échale huevos! ¡Y que viva el Macarrá! Es que es él, güey. José Luis García. Justo lo vi que estaba leyendo su WhatsApp y dije, ¿ahora es cuándo? Y le puse un saludo para Ricardo Pérez, el maestro, por favor. Yo me siento muy estúpido diciendo esto, pero... No, pero yo... A mí me gusta mucho una canción, quizá, si se pudiera, un pedacito, La Nostalgia de Fin de Siglo. ¿Por qué? Porque esa pinche canción, cuando era esa nostalgia de fin de siglo... Del 99. Del 99, que todo el mundo iba a cambiar. Y lo que dice, pues yo creo que a mí para mí cambió. Me llegó mucho. Escúchenla. Ay, Dios mío. Es la nostalgia de fin de siglo. Y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Y es que la nostalgia de fin del siglo. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más en la nostalgia del fin del siglo. Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia de fin de siglo. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Por favor. Pregunta Abel GM.
¿Qué tantos problemas les trajo la canción Abuso de Autoridad? Y si la canción Niño Sin Amor les trajo algún reconocimiento. Bueno, el Niño Sin Amor, esa rola está considerada por la EMAC, ¿qué? Asociación de Compositores de Música, es la canción de mayor contenido social en la historia del rock and roll en español. Órale. Es. Ahí bajita la mano. Sí, así humildemente. Sí. Y la rola de Abuso de Autoridad, pues los personajes han ido cambiando. Porque originalmente decía, cuando Alfredo Díaz Ordaz, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, tenía su grupo, por eso la canción originalmente dice, ya las tocadas de rock, ya no las quieren quitar, ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Muchos y luego ya ha cambiado en muchas partes, ¿no? Muchos personajes según el momento. Ahorita dice, ya las tocadas, ya rojo, está poca madre la papita. ¿Eh? Todo. Ya no las quieren quitar. Ya solo van a desbarrar los hijos de Telerisa. Y en su momento no les pasó que de repente el mismo día solo dijera, ah, sí, putos, pues ahí les va la, ¿no? O sea, como, ¿para qué mencionan a mi hijo? No sé. Él tenía un estudio, que en paz descanse, en los, era el dueño del Baby O. Ok. El Baby O de Acapulco. El chido. Y el estudio de, se llamaba Baby O en Los Ángeles también. Tenía puta madre. Cuando llegamos, el maestro Lalo Toral, el pianista que te digo que toca la de She's Like a Rainbow, cuando entramos empezó a ver el pedo. Dice, mira. Aquí está la lana que nos ha robado este hijo de su madre. Ya la encontramos, muchachos. Era. ¡Wow! ¡Qué hijo de qué puta! ¡Qué bárbaro, ¿no? Hombre. Está chingón. ¡Qué bárbaro! Era el estudio más chingón de Los Ángeles en ese momento. Cuando entramos nosotros a grabar, acababa de terminar de grabar Jeff Beck. Okay. Ya se cuenta que estábamos grabando así un día a toda madre y de repente así como aquí en el vidrio vemos a dos pendejos que estaban así viendo. Güey, pues son estos cabrones los de Kiss que estaban viendo porque cuando nosotros dejamos de grabar ahí, entraron ellos a grabar. Pero sin maquillaje. Bueno, pero... Sí, pero sin maquillaje. El pandita sí tenía maquillaje para que lo reconociera. Ya me dejaron el cristal todo manchado. Viendo el pedo así, ¿no? Entonces, cuando fue el pedo, nos dijeron, es que van a ir a grabar al estudio de Alfredo. Y ese güey los va a producir. Qué cabrón. Que todo mal. Porque ese es otro pedo. O sea, yo siempre fui, he sido y seré el productor de la música del tío. O sea, yo soy el que te digo, ahí bájale, ahí súbele, canta, okay, corta, agarra la leche. Pero nunca cobré ni un pinche centavo. Por productor. Por pendejo. Entonces, pues sí, ese güey va a ser el productor, que toda madre, pues sí. Entonces ya llegamos el primer día cuando el maestro vio y dijo, puta madre, aquí está todo lo que este güey hizo su estudio con todo lo que su papá nos ha robado y la chingada. Entonces cuando estábamos en ese pedo, pasó el primer día y no llegó. Ya existía la rola de Abuso de Autoridad. Al segundo día llega el güey mío toda madre en la fiesta con dos viejotas acá y la chingada. Y se sienta. Estábamos nosotros grabando allá en la... Y se sienta acá con dos viejotas. Y yo estaba acá, que salgo y lo veo y le digo, ándele, cabrón. Tú eres el productor de esta mamada. Tú tienes que estar aquí todo el tiempo, cabrón. Es que chingado está produciendo, no mames. Si no vienes, te voy a hacer otra rola. Nunca más volvió a faltar, cabrón. Nunca más volvió a faltar. Ahí se quedó ese día hasta que acabó el pedo. Nosotros nos fuimos, ya estaba, ya el otro día que llegamos, todavía no llegábamos, ya estaba el güey, pero nunca más. Llegaba temprano. Nunca más volvió a faltar, cabrón. Hasta los culos llegaban temprano. Además, no hacía ni madre. No hacía ni madre porque el güey no más estaba ahí. Ponía ese pedo y acá, pero no. No, pero nunca lo que más. Hace un productor. Exacto, es pendejo. Súbanle aquí, bájenle allá en la chingada. Corten el internet porque Franco chinga a su madre. Tuviste a poca madre el pastelito. Sí, ¿no? Sí, la culpa está es buenísimo. En primer lugar, porque
He estado trabajando. Muchísimas gracias. Ah, esto me lo mandó Azul Turquesa. Muchísimas gracias. Un saludo a la dueña, que es una señora que me ando picando. No. Sí, no. Qué chingón. Chéquenlo, guión bajo Azul. Se ve que le haces buen trabajo, ¿eh? No. Anda bien contenta. Oye, hoy sí se paró la producción un par de horas porque papi tenía que poner exámenes. Ok. El profe llegó a calificar. Ok. Pero, te decía yo que la culpa es mía. Pidan sus productos en Azul Turquesa. En este momento está apareciendo todas las redes. Azul es _azul, _turquesa 27, teléfono 52-181-3550-9871. Estén al pendiente porque vienen cositas nuevas y nuevas promociones. El pastel que nos mandó Azul Turquesa es porque el maestro Alex Lora cumple años este sábado. Porque ahorita... ¿Cuántos años? Seré curioso. Ahorita tengo 35. Ok. 35 en esta pelotita y 35 en esta otra. Ok. Pero ya el sábado van a ser 36 en este. Voy a andar un poco chueco. Ese es el pito. Voy a andar un poco chueco ese día, pero a la madre. Va a andar caminando raro. Yo estoy diciendo, el rock es la fuente de la juventud. Velo. Yo quiero mucho y me encanta el regional mexicano, pero de repente ves unos vatos que parecen de 56 y tienen 31. Yo me veo más madre a donde el maestro. Oiga, señor, lo tengo 22 años. Ay, cabrón, güey. En cada nalga. En cada nalga. Hola. De hecho, maestro, ¿cuántos, me imagino, a ver, 55 años, han cambiado la alineación cuántas veces? Puta, pues. Ahorita los que están, el que más, más reciente es el Bataquero, tiene como unos 5 años. Ok. Ah, está en corto. Pero, por ejemplo, el de la armónica, pues ese. Entró cuando el grupo cambió de nombre, el WEA. Porque ya venía incluido. Tiene 30. Bueno, el Three Souls duró 15 años. ¿Quién, el Tarzán? Este, sí. El Three Souls duró 15 años, ahorita tiene 55, pues tiene 40 años ya. Ay, cabrón. Y con la misma armónica. No, si traía así, trae como 20 de armónicas y toca una. Güey. Claro, que sí, lo he visto. Todo, es emblemático en los conciertos. No, pues es cabrón. Es cabrón el Salgado. Va a haber presentación, ¿verdad? Este jueves. Para que la banda vaya. Vamos a tener invitados muy prendidos. Va a estar muy chingón, la verdad. ¿Se puede saber quién va a estar invitado o sorpresa? Va a estar Genitálica. No. Va a estar. No mames. Bronco. Ay, va a estar La Tracalosa. Va a estar Kinky. Nice. Va a estar Tatiana. Va a estar. Va a cantar Niños sin Amor, Tatiana. No, a huevo, pues ella. Es la reina de los rolas, a huevo. No, pues ella en su disco grabó rolas del Tri. ¿Sí? En algún disco, sí. Okay. Tatiana canta cabrón. Sí. Bueno. Sí, desde que estaba muy jovencita, ¿no? Sí. Pues ahora sí que va a estar muy chingón el Palma. Va a haber performance, va a haber mariachi, va a tocar el maestro Paleta, el violinista original del Tri. Ok. El papá de las artistas, Ludvika y no sé cómo se llama. ¡Ah, neta! No sé qué era su papá. ¡Órale! Sí, el violinista. Entonces va a tocar él. ¡Órale! Junto con el violinista de planta del Tri, mi tocayo Alex Álvarez, se van a aventar ahí. Y aparte viene las cuerdas Stradivarius, o sea que va a estar... ¡Uy, está de no! Poca madre, ¿no? Sí, oye, un pinche tocado. Nos sentimos bien mierdas con nuestro show todos. Sí, sí. Ya ni me dieron ganas de nosotros clavar el comercial del pabellón M. Bueno, no. Nomás va a estar el Cojo Feliz. Yo traigo a Poncho Treviño abriendo. Va a estar el Cojo Feliz y los de siempre. El Cojo y con chistes nuevos del Cojo. Porque va a durar, pues así calculándole, unas 3 horas y media, 4. Ay, cabrón. Por lo menos, por los invitados. Qué chingón. ¿Va a haber mariachi? A huevo. Mariachi. Aparte, estamos festejando 50 años de que falleció el maestro José Alfredo. Y se va a estar el mariachi, que en la noche es mariachi y en el día es policía, no sé, el mariachi chota. soy comediante. 24/7, la comida no para. No. Hay un ritual que haga el maestro Les Lora antes de cada toquín. O sea, tiene como su, siempre hago esto, o nada más así llega, ching, su madre, vámonos. Pues siempre me encomiendo a la Virgencita. Claro. Ok. Y aparte, pues trato de estar con la pila lo más puesta antes de la toca. Ok. Sí, para aguantar el rock and roll. Siempre es algo característico de Alex Lora, la energía que tiene. Y yo creo que nos pone un ejemplo a todos que estamos dedicados al espectáculo, que
el público se merece lo mejor de nosotros. O sea, yo nunca he visto un concierto de Alex Lora donde Alex Lora no tenga pila. Así que digan, hoy vino, hueva, ¿no? Hoy vino con hueva. No, y ahí voy a decir, ay, no, espérate, cabrón. O sea, o que se ponga a echar hueva de... Sí, sí, sí. No, no, perdón, perdón. No, que canten ellos. No, le decías luego que el otro día vi un video de los de Molotov y de Renarco, si era, creo que en el bajo. Nada más estaba haciendo los acordes porque en el otro traía su chupe y entonces tenía un güey de rodillas enfrente haciéndole así al bajo. Mientras estaba chingando su chupe y le hacía así. Para evitar el cansancio, cabrón. No, deja tú, tenían otro güey contratado con un láser. Y le apuntaba dónde debe tomar los dedos como gatito, güey. Así lo hacía. Bueno. Al rato vas a estar contando chistes y vas a tener un enanito haciéndote los huevos. Los huevos. Métete con tu chupe aquí. No, mejor que le... No. No. Sí. Entonces, ¿los podemos conseguir porque por es que Ticketmaster o qué es? Superboletos. Superboletos. Si no, pues ahí en normalmente, bueno, ahora sí que la raza llega a la tocada. Sí, llegan ahí porque ahí no hay cobro de movimiento y de nada. No hay comisión. De comisión, ahí no está más barato. Ahí no pagas comisión y aparte, pues llega temprano porque si va a estar, si no ya no vas a agarrar lugar. No, pinche showzazo. Para, no, un saludo para Albeno, para Gallo Genitalica. Excelente, camarada de aquí, Regios. Güey, Genitalica también güey. Marcó mi adolescencia. No, ¿mm? No paraba de escucharlo. Pero, digo... Y yo desde el nombre ya me ganaron a mí. Cuando salió, Genitalica se me hace un gran nombre. Sí, claro. Sí. Bien cagapalos, o sea, sí. Te dice de qué se va se a tratar. Se queda muy ahí, ¿no? Sí, güey. Uh-huh. Sí. Y aparte, el primer disco con el que yo los conocí, o sea, era puro rollo. Yo tenía un grupo de thrash metal que se llamaba Cajita Feliz, pero siempre mejor lo quitamos el nombre. ¿O por qué? No, digo... No daba. Digo, no daba, no, nunca traíamos juguete dentro. No, pero... este. ¿La sí, Cajita Feliz se llamaba? La Cajita Feliz. No, no, yo cantaba... Así le decíamos a la mamá de Checo. ¿Por qué? ¿Porque traía un juguete dentro? No. Y era de pilas. Traía un premio. Que ahí está un chiste rápido, que estaba una... Como el güey que dice. Como el güey que dice. Como aquel que llega. Que llegó la viejita a la tienda de Sex Shop y dice... Esa es mi vieja, pero me encanta. Dice, oiga, aquí venden vibradores. Sí, aquí vendemos. Dice, ¿quiere uno? Hijo, no, dígame cómo se apaga. La comedia. 24/7. A ver, la raza que está, qué vergüenza, que falle el internet, como si en tu pinche colonia pitera, güey, el internet nunca se cae, güey, o sea, obviamente también aquí en Hollywood se cae, güey, o sea, esto es Los Ángeles. ¿Crees que es a propósito, pendejo idiota? ¿Crees que Franco quiere que esto suceda? Sí, o sea, ¿tú crees que yo dije, muchachos, ¿tú crees que corten el internet? Hoy hay que cagarla todo. No, se ponga, cabrón, no han pavimentado tu colonia. Hacerla de pedo a gratis, porque ya les dijimos, después se va a subir. Puede ver el en vivo, o puede ver la grabación, o puede retrasar el en vivo un minuto, o puede irse a chingar a su... No, con mucho cariño. Con mucho cariño. Pero con mucho cariño. Sí, también. También. Pero está, es que no, me da risa porque pone, qué vergüenza, qué vergüenza, qué puta. Si me desgarro las vestiduras. Sí, cállate, cabrón, estás en pelotas, tienes 35 y vives con tu jefa, cállate. Tu baño tiene cortina más de puerta. No saben hacer un en vivo. No somos tan chingones como ustedes, hermano. Vamos aprendiendo. Sí, sobre la quisiera, marcha. ¿No? Tener el nivel de producción claro. De luego los del público. Que algún te día lo haré, pero de momento no puedo controlar el internet. Yo lo que digo, a mí sí me caga el internet de repente porque se te va en los momentos cuando... Sí. O sea, típico que estás en plena película porno y de repente se empieza a ver raro, ¿verdad? Angelina Jolie. Así. Así como aquel que llega. Como aquel que llega. Y va a echar pata con la novia. Ajá. Y el vato de repente se queda así. Güey. Le dice a la chava, ¿qué pedo? Oh, es algo que aprendí el porno, se llama cargando. Que no pare la comedia 24. Está así el güey, ¿no? El vato es... Ay, oye, también el que cotorriza también tiene evento. Sí, este. No, pero ya no tiene vergüenza. No, si vayan al de Alex. Vayan a ver el trigo. Es mañana en el pabellón de M, pero yo en Chile iría al de Alex. ¿Dónde va a ser? Metallica. Mañana tenemos show. Va a estar Solín. Vayan el miércoles allá y luego el jueves a la... Afterean con el mañana. Exacto, exacto. Pabellón M. Miércoles, o sea, mañana, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Se me subió el muerto y la cotorriza juntos.
en un único evento mágico. Qué chingón. Pero no viene Quirós. Exacto. Y para todos los que entraron al mame de sí. ya saquen a Quirós, pues ¿qué crees? Sí, en no. este no va a estar Quirós. Si tú eres fan, ¿qué prefieres? No, de los que no quieren a Quirós, aunque no seas de Monterrey, vuela porque esta es tu fecha. Oye, hombre de Quirós. Checo, mejor el moro, como ya también tienen evento. No. Dijo que le iban a mover el juez y volvió hasta el tri. Ya lo movimos de los conciertos de Luis Miguel. Ya me vendé, ya va. Va el 1 de enero, chingue su madre. El 1 de enero a las 5 de la mañana. Ya que nos voy a ver a huevo. Nada, gracias. Saludos a toda la gente. Y vayan, consuman comedia, música. Pásensela bien. Ahorita, como los tiempos que están de todos estresados, digo que la música, la comedia. Pues entretenernos nos ayuda. Son ¿no? dos por grandes menos, formas de ir a echar un muy buen rato, la neta. Y por lo deja menos, ver, olvidas de la realidad, te escapas de la realidad sí, en un momento. Sí, consientan exacto. al alma un ajá, ratito. Bueno. Tal cual. Fíjate las mamadas. No es culpa del internet, es no saber usar el hardware. Es que tú no sabes usar el hardware. Es que no sabemos, no sabemos. No sabes usar el hardware. Wow. Pone, todavía que aquí estamos... Y nos la hace de pedo a nosotros. A nosotros. No, no, no. Ya, no, 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 ya, no. Ya, si aquí estuvieras, hijo de puta madre, no me aguantas un minuto. No me aguantas 30 segundos. Tú y tu reputa madre. En equipo, relevos australianos, güey. Y el pinche cucol de tu padre, güey. Tráiganme a los tres, güey. Y luego voy a desenterrar el cadáver de tu abuela, güey. Este 25, la vemos. Máscara contra caballero. Estaría muy interesante como experimento social un día agarrar todos los comentarios y darse cuenta. El que te dijo que tienes mal el audio. Okay. El que te dijo que está mal enfocada la cámara. El que te dijo que no sabes usar el hardware. Y armar a tus Avengers de todos esos comentarios y hacer un live producido por ellos. No, sería una chulada. Sería una chulada, ¿no? Mira, te voy a decir por qué lo hemos pensado y no funciona. Porque una vez un vato nos puso, la están cagando y puso unas especificaciones. Entonces dije, este güey sabe. Sí. A ver, o sea, hay que tener también un... Bueno, es que si no la cagamos, no somos nosotros. No, no, pero digo, hay que saber aceptar que, digo, a lo mejor él sabe algo que nosotros ajá. no sabemos. De cajón usa palabras que yo no conozco. Vamos a darle una oportunidad y me meto a ver su canal de YouTube y dije, no. Olvídalo. Sí, no. O sea, desde digo, la portada dije, no. No, no. Puse puros videos de la pista. 10 segundos de un video y dije, sí. no, hermano, o sea, por oh, qué humilde que todo su conocimiento no lo aplica en él. Sí, o que, sea, es tan solo chingón que nomás te lo quería compartir sí. a ti, güey. Es como digo, mira, estas son especificaciones que ni yo uso, Franco, pero tengo, güey. Un video que es que decía, ¿cómo hacer que tus videos tengan más vistas? Tenía 622 vistas. Sí, digo, wey. Carnal, usted no está para decirle que me está nadie, o sea, no, es el nutriólogo gordo, ¿no? Sí, sí. Es un nutriólogo gordo, güey. Es un taxista que no sabe manejar, güey. O sea, sí. Ah, pero digo, benditos haters también les mandamos. Claro, son saludos, parte de. Saludos, parte aquí andamos. De. Es más, yo digo que hasta son puro pedo. ¿Tú crees? Sí. Sí, son parte de. Es como claro. ese familiar que sabe que molestando pertenece. Sí, cada uno agarra. ¿No? O el primo que siempre llega agresivo. ¿O qué, pinche idiota, pinche todo pendejo? O el güey que grita en un bar de comedia porque dice, le estoy haciendo el show al compañero. Sí, sí, sí. Me van a voltear a ver, no, cheque sí, esto, no, ¿viste esto? Cómo lo ayudé con el show, güey. Sí, hombre, puta. No, chinguen a su madre. Mole les manda bendiciones. No, porque es mejor persona. No, hombre, que es una. Porque es un suru volteado por abajo. No, pero no un suru. Pero digo. No, les mandamos solo. Es que les digo, el hater siempre, en cuestión de la música, de la comedia y todo, es un. Siempre digo que es un fan de Closet. Es un fan de Closet. Maestro, ¿alguna vez usted se enganchó con alguna crítica? Porque digo, la vez que tuvimos la oportunidad de conocerlo, no, de grabar un episodio con usted. Era tan, o sea, era impresionante que le poníamos la música más horrible que pudiéramos encontrar y nos decía, todo es música, todo es rock, sí. todo está bueno, todo está padre. O sea, sí. tiene una filosofía tan chingona sí. que de ahí mi duda de si en algún momento sí se enganchó con algo. No, porque tú debes de aceptar, oye, que eres un pendejo, sí, así me hizo Diosito, cabrón. Sí. Reclámale a él. Oye, soy de qué culero tocan, sí, así tocamos, cabrón, ah, bueno. qué culero. Chingado. O sea, pero es que déjame ir en mi carro nuevo, déjame irme. Para llegar a ese nivel zen, eso, güey, tienes que ser la potencia durante 55 años. Sí, claro. Porque o sea, si tú te... imagínate, como me decía un cabrón en una otra plática, oye, es cierto que en las tocadas a ti te gritan suegro.
Digo, puta madre, si me gritan hasta de qué me voy a morir, cabrón. Esto vale madre, ¿no? Chinga tu madre, que no me griten suegro. Eso hasta lo agradezco. Después de todo lo que me gritan. Así las hago, cabrón. Así las hago. ¿Quieres una? Si quieren una, llenen su solicitud, paguen la cuota y a ver si en unos 3-4 meses los puedo atender. Tengo un chingo de pedidos. Tengo la agenda llena, sobreproducción. Una agenda muy apretada. Y tu mamá está en la primera. Tu mamá ya se formó dos veces. Yo pido para llevar. Trump, pero bueno. Oye, no queremos abusar de nuestros invitados, pero primero queremos agradecer a sus amigos del Guayabo Monterrey por lo delicioso de esta cena. No estuvo mal, ¿eh? Padrino, qué rifado. No estuvo mal. Delicioso. Carlitos, se rifaron. Gacho. Oye, ¿dónde los podemos encontrar? Que no sea en un tuburio. Pues donde quieran. No, tenemos dos sucursales, Guadalupe y San Pedro. ¿Tú sí te sabes los teléfonos? Sí. A ver. Bueno, Guadalupe, 8183647645. Ahí nos correcto. Pueden encontrar. ¿Borre falso? Okay. Y en San Pedro es el 8125107257. Correcto. Me sentí en radio. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Lo puedes repetir? 8125107257. Ahí. Correcto. Ahí está, güey. Sí. ¿Y este menú está disponible? Realmente no. Nosotros somos más de hamburguesas. Somos más de hamburguesas. Este pan de churros no tiene madre. Nosotros hacemos no tiene madre. Lo hizo la comadre. Quedó muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Buenísimo. Y al maestro le gustó mucho la papita, entonces. Increíble. Muchas gracias. Y al Brandon. Y acá sacamos los elotes. Sí. Los elotes estaban cabros. Y pasadísimos. La salsa de chetos, qué pedo. Sí, te mamaste, güey. Sí, está loco, chaval. Como Pacheco, es salsa de chetos, güey. Sí, es el sueño del marihuano. ¿Qué sigue, güey? Agua de Doritos, güey. Agua de Doritos. ¿Qué sigue? No, pues muchas gracias. No, rifadísimo. Gracias y ¿vienen promociones nuevas para el Guayabo? Tenemos, viene diciembre. Tenemos cenas navideñas. ¿Quiere pierna? Vamos a tener, no, también, dos. Pierna al hombro, muslo a la mejilla. Sí. Vamos a tener de cenas navideñas, lasaña y baby back ribs ahumadas. Okay. ¿Qué nombre de grupo? Baby back ribs. Okay. Y caterings, lo que se logra. Evolution Catering. ¿Cómo se hubiera llamado la banda en ese entonces? Baby back ribs, Evolution. Los babies transcendent. Y de pavo, hijo. Y de, pues, para caterings, contrataciones para empresas. También. Pues está muy chingón el Refine, ¿eh? Aplausos para ellos. Aplausos para ellos. Gracias, Carlitos. Síganos en todas sus redes. Mañana, miércoles, o puede ser hoy miércoles, si usted está viendo esto en repetición, se presenta ¿Qué prefieres? Que son La Cotorrisa y Se Me Subió el Muerto en Pabellón M. Sí. Y el día jueves se presenta el Tri celebrando 55 años. 55 años ininterrumpidos de rock and rollar de México para el mundo. Qué cabrón. Monterrey, ¿no? Están de suerte. Arena Monterrey. Tienen que disfrutar estos espectáculos. Vayan con ahorita que está empezando diciembre con su familia. Tal vez en enero ya no esté divorciado usted o que ya se haya peleado con su señora, pero llévela ahorita. O tal vez se muere. O sí, se muere. O que ahorita estén ustedes, que traigan problemas. Yo creo que si vas a ver los dos espectáculos, puede que diciembre no lo pase solo. Exacto. Puede que esto sea lo que le falta a tu relación. ¿Sí? ¿Qué más? No. El domingo yo también me presento, qué pendejo. Hablando de... Sí. El domingo nos vemos en Pabellón M. Quedan los últimos boletos. Ya queda puro huerfanito y unos de atrás en medio. Entonces, o sea, ¿qué? Es que no está mi jefa aquí. Pues es que los niños a mí me gustan. Franco dijo huérfanos. Que los huerfanitos entrábamos gratis. El compañero de sus papás. Oye... Este domingo a las 8 de la noche, Pabellón M, y el 8 y 9. ¿Puedo decirte? Por favor. Voy a estar con mi camarada Marcelo, Hermanos de Leche, el 8 y 9 de diciembre en el Pabellón M. Para que nos vean apoyar. Pues va a estar chingón. Por eso ha sido un pedo venderlo. Están los dos. Oye, sí, la pinche Pabellón M. Pues está de poca madre el show para el Pabellón M. Sí, no mames, ya que nos den también un moche más grande. Se pongan de ellos. Es 8 y 9, es una obra teatral, obviamente. Muy seria. 27 personajes así. Hay tap. Yo bailo tap durante 20 minutos. ¿Hay solo de muslo? Solo de muslo. Patitas al hombro. No, va a estar muy bueno. Qué chido. No se lo pierdan. Y voy a abusar, maestro. ¿Podemos despedirnos? ¿Puede ser cuando tú no estás?
especialmente dedicada para toda la raza que quisiéramos que estuviera aquí con nosotros ahorita, pero pues ya está en el cielo rock and rollando también. Esa que dice: voy rolando por la gran ciudad, viendo a miles de gentes pasar. Unos van muy serios, otros van sonriendo, y otros van corriendo como queriendo escapar. De pronto veo a los niños que en la esquina están pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan. Sus caritas reflejan la necesidad y el vacío que se siente cuando tú no estás. Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche, más profundo que el mar, más absurdo que la realidad, más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Así es el vacío que se siente cuando tú no estás. Esas pinches palmas de la raza. Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche, más profundo que el mar, más absurdo que la realidad, más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Así es el vacío que se siente cuando tú no estás. Y recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose con Franco y Moro. ¡Y que viva el rock and roll! ¡No mames! ¡Viva chillar! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡Esto fue Amo del Universo! ¡Hola! ¡Cayó en mi pastel la leche!